challenge, far, far away. Thrill of the fight as we fight to survive, for honor and glory, strong as a knight. Nothing can break us down, we will all wear a crown. We are unstoppable, we're proud like armor and shield. We are unbreakable, again. Forget our troubles, we're standing the pain. Some of those are gone, but spirits remain. We're fighting the names while victory awaits. We're invincible, let's take on the world. Fight, fight for our life. When the world collapses all around us, fight like a knight. Join the Yeah.
Muy buena la cinemática, ¿no? Muy buena, de José Yushon con la One Man de Albert. Buenos días, gente, buen día, ¿cómo estamos? Un día más de MPL, el día 3. Hoy juega Evo's Legends con Aura Fire. El coche de Aura Fire sigue en competencia. Nos saldrá con sus mamadas de Tamos Jungla, Urano Jungla. Lo vamos a saber pronto. Evo's Legends, Aura Fire, sean bienvenidos, bienvenida gente, buen día, domingo, domingo de Dios, después nos vamos a misa todos. Ahora ya saliste del closet, dice el desgraciado. ¿Cómo que yo salí del closet, viejo? Yo le voy al Bolívar, hermano. Ah, ya. Bienvenido, bienvenido, saludo ahí a Francisco, Julio César, Taimi Yomato Jun, Carlos Castillo, supongo que es tu nombre, hermano. Alex Solís, Jefferson Romero, sean bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a ver el encuentro entre Evo's Legends y Aura Fire. Ya está en su pantalla el equipo de Evo's en la izquierda. Aura Fire a la derecha. Ya han empezado con los baneos. Natane Jisunsin y Esmeralda afuera. Vamos a poner el fondo respectivo para los torneos. Por aquí estamos. A ver, pa. Listo. Lo ponemos a tono. Ahí han baneado Silena. Evo's Legends que ha empezado mal. Ahora sí está Luminate, señores. El campeón del mundo viene nomás a jugar. Pero no está Rake. Viejo, están haciendo cambios. Es como que están forzando a que Clover y Darkness jueguen, sí o sí. Salió Rake y está Luminate. O sea, no quiere cambiar a esos dos personajes que no han jugado bien en la anterior partida. Evo's Legends ha hecho su debut el día viernes y ha perdido, ¿eh? 1-0. Una partida jugada, 0 victorias para Evo's. Aura haciendo su debut en el torneo. Ahí han traído dos coches. Ahí está el coche de Jai. Coche. Nos saldrá con su Urano Jungla, su Tamos Jungla, vamos a ver. Siempre hacen algo raro los de Aura, o su Hayabusa del coche. Muy mala jugó el coche la anterior temporada, pero a ver, hay que ver. Tiene el pick la gente de Evo's Legends. Sean bienvenidos. Ojalá Cora que no se cague, y si se caga, lo arreglamos. Ahí está Gwen. Van con el pick de Evo's. Ayer estuvimos. A ver, Matilda. Matilda saca a Luminera. Aseguran a Matilda, los de Evo's. Está Yushon. Está la Pulapu. Está Silvana. Pero ellos van por Matilda. Aquí está Benedetta y Paquito. Ay, mamá. Buenos pick de Aura Fire. Raro que aseguren a Matilda los de Evo's. Dejando a Paquito, Yushon, Benedetta. A ver qué se traen. A ver qué se traen. Ya han empezado perdiendo los de Evo's. Veamos si aquí en su segundo encuentro pueden llevarse la victoria. Aura Fire haciendo su debut. Acomódense que esto recién comienza. Vamos en la temporada regular, temporada 7 de la Liga Indonesia. Ahí está Jauhet y Wangwan. Ok, Jauhet y Wangwan para Evo's. ¿Saldrá la Silvana? ¿O aseguran el Hiper? Vamos a ver qué hace Aura Fire. Y viene una ronda de baneos más. Podrían asegurar a Silvana. A ver qué hacen. A ver, tercer pick para Aura. Han baneado a Cloud y Brody. ¿Qué vas a asegurar? A Tigra le aseguran los de Aura.
Tigreal está siendo muy utilizado, ¿eh? Muy utilizado en esta liga profesional. Lo que no hemos visto hasta ahora es una IBE. Banean a Urano, los de Cochi. Por lo menos sabemos que los Cochi no van a sacar a Urano jungla. Ellos banean a Urano. A ver si Evo le banea a su Tamus. Ahora Fire ha sacado Tamus jungla en varias oportunidades. Tigreal, una partida 100%. En este torneo. Estamos en el día 3. Culminando la semana 1. Ya sé qué rápido pasa el tiempo, viejo. Ya estamos en la semana 1. Ya se nos va. Ahí está Farsa. Farsa afuera. Y viene el quinto ban para la gente de Aura Fire. Quinto baneo para Aura Fire. Renovado Evo's Legends. El equipo de Aura sale igual. A ver qué quinto pick saca Aura. Banson, Godiva, Aura, Hai, Kazuki. A ver, le falta el hiper a Evo's. Banearán un hiper. Harit banearán. A ver, vamos a ver qué hace ahora. Banean a Yushon. Lo dejan fuera a Yushon porque ya tiene sus dos sites. Tiene a Paquito y tiene a Benedetta. Le falta Mago y le falta Hiper Aura. Lo banean, no sé, Roger. Ayabusa. ¿Qué es lo que más usan estos? Kagura. Harit, el otro enano del juego, fuera. Viene el cuarto pick para la gente de Aura. Estamos viendo el día 13 de la temporada 7, domingo. Se nos va la semana 1. La próxima semana estaremos igual nuevamente, viernes, sábado, domingo, durante 9 semanas consecutivas vamos a estar transmitiendo la MPL temporada 7. Ahí está la Alice, señores. Alice como cuarto pick. 5 veces baneada, ha sido piqueada 3 veces, solo tiene una victoria en esas 3 partidas. Alice. Si sacan Alice, que generalmente ha ido de site, podríamos ver una Benedetta jungla, no lo sé. Veamos cómo se para Aura, es un equipo que arma cosas diferentes a lo común, que se utiliza a lo común, entre comillas, utilizado dentro de la Liga Indonesia. Ahora Fire siempre sale con algo raro. Vamos a ver si ahora sorprende. Tenían a Wanwan de side, Lapu va de side y Carry como hiper. Evo's Legends va con una Carry. Claro, tienes a Paquito, tienes a Alice, tienes a Tigreal, 3 nalgas duras. Sacan a Carry jungla, señores, primera vez que sale Carry en la MPL temporada 7. Primera Carry del juego. El último pick para Aura. A ver si salen con... Le falta el hiper. ¿Será con su Hayabusa del Cochi? A ver con qué sale ahora. Saludos a toda la gente que viene ingresando. Paul, hermano. José Pantoja. Exxon Casillas, viejo. Saludos, hermano. Saludos hasta México. No me fijé el último pick. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien vio el último pick? No me fijé... ¿Qué piqueó? Como hiper. No me fijé, estaba leyendo los comentarios, no me fijé. Ahora vamos a ver, pero no sé, que me sorprende ahora Fire. No sé qué piquearon como quinto. No sé qué piquearon como quinto héroe. Changi. Changi piquearon. Entonces va a ir la Benedetta, va a ir de jungla. O me saldrán con una Alice jungla. O un Paquito jungla.
El equipo de Aura siempre inventa algo, viejo. Siempre inventa algo. A ver, ¿con quién está el high? Está con Benedetta Jungla. Benedetta Jungla vamos a tener, señores. Ahí se van direccionando. Allá Paquito con Matilda. A ver qué pasa. Está Benedetta, está la gente de Aura. Godiva, Banstro, High. Luminate, que vuelve al equipo de Evos. Ya sabíamos que había vuelto en MPLI. Es el campeón del mundo, Luminate. Uno de los campeones del mundo de aquella época, 2019. Ha vuelto la luminaria. Está jugando en reemplazo de Rec. Está Evos Legends versus Aura Fire. Esta es la luminaria. Va, teníamos un flecho por ahí. Vimos volar un flecho de ahí, de Matilda. Wanwan versus Alice. La mandan a la Changi con Tigrela Mid. Benedetta Jungla. Se termina llevando a Matilda. Primera sangre. Nada que hacer para Darkness. Ahí está. En aquel Evos campeón del mundo. Don quiere el tanque. Ahora Evos trae a Darkness y Clover como su base, porque está cambiando a los jugadores que ya conocemos, pero está manteniendo a Darkness y Clover. Anti-Mage, que ya lo conocemos, viene de Onyx, de la estrella de Onyx. Ahora se convirtió en el nuevo side de Evos Legends. Ya, juega bien, juega muy bien Anti-Mage. Ahí está Godiva, Banstroke. A ver, Luminate, Darkness. Ya tiene una Nakil, Aura of Fire. Se emocionó Matilda por ahí, se la terminan llevando. Ahí viene la Benedetta, el Kochi. El Kochi de High. Con esa Benedetta Jungla, a ver si le va bien con eso. A ver, van, se agarran al Tigra, le saca la mitad de vida, lo que le pega a Carry. Mete la ulti el Kochi. No agarra a nadie el Kochicito, retrocede nomás. Uy, papá, igual y Matilda lo dejó con media vida. Lo mandan para base. Se está acercando Darnex a la tortuga, ya van, ya saben que aquí no perdonan. Ni bien sale la tortuga, pelea por la tortuga aquí el Kochi, a ver. Se quiere hacer el oro, se lo saca la Pulapu. Reinicia la tortuga, no se equivocan ahí. Paquito se estaba acercando. Paquito ha sido permaban. Aquí se lo han dejado ahora los de Evos. Anti-Mage que tiene que sacar la ulti. Retroceder nomás. Y la Changi robándose el blue. Papá, Banstrong. Otra vez Evos Legend está empezando mal. Muy mal. Muy mal parado Evos Legend. Muy mal parado Evos Legends. Le acaba de robar el Blue Changi. Muy mal parado Evos Legends. Ahí va la Alice contra Jughead y Wanwan. No sé qué está pasando con Evos Legends. Ha empezado mal el torneo y aquí lo vemos totalmente descoordinado, viejo. Ahí está Clover, Onkeira, Wan. ¿Qué es esa carry? Tiene muy buenos jugadores Evos, pero no puede estar jugando tan mal, hermano. Ahí está en banco la Ari, va la Changi. La Changi que le hace un baño de leche y no la logra. No le logra dar ahí la lechecita a la Wanwan. A ver, Luminel con Darnes, va, ya está mostrando stickers. Ahora Fire Evos, es importante el blue para un hiper que consume tanto maná como carry. Ahí va la Pulapo enfrentándose con Kazuki. Kabuki, perdón. Ahí va el Paquito. Retroceden, cuidado con Jauge. Lo están persiguiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tiró la lechita, pero al aire. La Wanwan va a sacar ulti. Se terminan llevando a Changi. Buena de carry ahí. También se lleva a Tigrear. Buena jugada, le costó la vida a la Wanwan. Pero ahí apareció muy bien. Mal baño de leche. Ahí viene la Matilda. Y cómo corre el Kochi. Cómo corre el Kochi de Jai. Matilda que lo sigue hasta abajo. Matilda te marca y te sigue hasta donde vaya, ¿eh? Es como la primera de Gusion. La antigua primera de Gusion, porque ahora tiene un rango. Antes el Gusion podía llegar desde el medio hasta tu base, viejo. Imagínate, si el Gusion estaba todavía como antes, por ejemplo, Luigi tiraba su ulti y se iba a su base, el Gusion se iba con su primera hasta la base. Era muy gracioso, a veces pasaban accidentes con Gusion. Ahora ya no se puede hacer eso. Ahí está Jai. Ahí está Benedetta haciéndose el red. 2-2. Se quiere recuperar Evos. Un error de Aura ahí arriba. Y Carrick se ha llevado ya una kill. Le han robado el blue, pero aquí ya se ha recuperado Wan.
Vamos, creo que ya se está sentando Evo Leyes. No puede perder, no puede empezar la semana con dos derrotas. Evo, ahí está Aura con ese, el coche de Jai. Van por la tortuga, la primera tortuga fue para Aura. Van por la segunda tortuga, a ver, vamos a ver. Vete la ulti, el coche. Tortuguita para coche. Ah, lo que juega con su Benedetta, el coche. Se mueve bien, ¿eh? Se mueve bien el coche con la Benedetta. Se pone, ah, bañito de leche, limpia, spamea, perfecto. La Wanwan invadiendo y ya tumbó la línea superior porque llegó el minuto 5. Ya la placa de oro desapareció, pero están apareciendo por atrás. Cuidado con Benedetta. Va a romper la línea. Wanwan rompe la línea. Ahí se viene una pelea entre cuatro. Salen nomás con Matilda y Jauhet. Jauhet y Matilda todo el tiempo juntos. Recordemos que el primer pick de Evos fue Matilda y le dejaron a Benedetta y Paquito. Por ahora, ahora está perdiendo el rumbo del encuentro. Ahí va, bañito de leche para Changi. Limpia la línea. Paquito abajo contra la Pulapo. La tiene muy difícil la Pulapo. Paquito es uno. Es el, yo creo, el side más roto ahorita. Es Matilda que lo saca ahí al Jauhet. Viene volando. La mariposa. Ahí está. La Wanwan, perdón, la Wan que está utilizando a Carrie. Sería complicado que Wan utilice a Wanwan. Ahí está, viene Matilda, la agarraron allá. Oh, qué buena ulti de Tigreal, viejo, la reacción de Tigreal, felina, felina reacción de Tigreal, felina reacción de Tigreal. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí está la Carrie Wan haciéndose un poco de jungla. Felina reacción de Tigreal, lo mete y lo deja clavado en torre al Jauhet que quería sacar a alguien, pero terminó siendo abusado. Ahí están las builds en pantalla. Vemos que hay doble máscara, ¿eh? Matilda y Jauhet, doble máscara, muchachos. A tomar en cuenta, el meta se está utilizando doble máscara, gente. Eso hemos visto en Evos, lo he visto en el equipo de RDQ, el de Alter Ego. La doble máscara. Ahí está Jauhet con Carrie haciéndose la tortuga. Puede ser la primera para Evos. Dos tortugas ya han sido para una. Tortuguita para Evos. Y aquí muy tocado. Se tiene que. Tuvo que volver a base la Wanwan. Paquito que rompió la línea de bot. Ya está recuperándose Evos. 3 a 2 está esto. 19-19. Igualdad en el juego. El que más oro hizo hasta el momento, Carrie, la agarró Jauhet, la está salvando y termina muriendo Carrie. La quiso salvar el Jauhet, no pudo hacerlo, se entregó Carrie, era la que más oro tenía. Ahora eso le va a costar la remontada en oro. De hecho, sí, ni bien muere, ya se pusieron 500 de oro arriba los de Aura. Y aquí se viene Aura, cuidado. A ver, van a limpiar, van tres arriba, están, la Changi va por atrás, le va a llenar de leche a la Pulapu, metió la ulti, Wanwan se termina llevando ahí a Paquito. A ver, vino Tigreal, lo quiso sacar, tiró el parpadeo anti-mage, no me van a matar perros, dice, 0-0-0, está la Pulapu, sobrevive ese gang de cuatro. Ahí se viene el Jauhet a apoyarlo, viejo. Aguantó con un campeón anti-match. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí, Jauhet? Lo empujó a la Pulapu. Y ahí Matilda viene. Viene volando. Se la lleva la Changi. A ver qué hace Matilda. Sale Luminé. Otra cosa es con Luminé en cancha. Luminé no ha jugado el primer encuentro. Luminé es el campeón del mundo, muchachos. Luminé es uno de los campeones del mundo que se mantiene aquí junto con Wan. Junto con Wan son los campeones del mundo. Los dos que quedan sobrevivientes. Ahí está Clover. Rek que no está jugando. Le hicieron el cambio y está jugando ahora Luminaire. Están forzando la participación de los tres nuevos, que es Darkness, Clover y Anti-Mage. Ahí está, volvió Luminaria. La Luminaria vuelve, el campeón del mundo. Y está cambiándole la cara, por lo menos a Evos. 4-4, pero ya los objetivos, vean. Todo bot tumbado, mira arriba. Están abiertos. Tres torres ya. Claves en el encuentro. Ya la ha tumbado todo bot. Buen split push que le metió ahí la Wanwan. Ahí viene la Wanwan con el coche. A ver, la luminaria si lo marca. No logra marcarlo. Ahí está Godiva.
Godiva. Medio raro el nombre ese, ¿eh? Está como que no se decide, viejo. A ver, le están dando. Le están dando a Lord. Es básico, a ver si ahora Fire intenta robar. A ver, viene ahí, baño de leche va a meter, ¿no? Cancela nomás el Lord, va y pelea ahí. Lo tienen a Yao, que tiene que tirar el parpadeo. Tiene que tirar el parpadeo. Jai mete la ulti, no agarra a nadie. Ahí van por Matilda, está muy tocado Jai. Viene la Pulapu, lo intenta hacer mala entrada de la Pulapu, pero aquí se lo van a llevar. Sí, adiós. Adiós, Tigriel. Se lo termina llevando, weón. Van y por el oro. Ahora, ulti sacó, weón. Se termina llevando a Benedetta. Y Lali se aprovecha de pushar. Va a romper la línea media. Va a romper dos torres. Pero la Pulapu se da cuenta. Ya le están dando a Lori. Sale de ahí. La Ali casi se tumba dos torres de mí, viejo. Le puso una pushada aquella. Pero va a haber Lord para Evos. Lord básico para Evos. De Jauke contra Paquito ya. Y Lali que le hizo lo que tenía que hacer, viejo. Su equipo estaba muerto. Vamos a pushar. No hay cómo robar ese Lord. Así que se pone a pushar. Rompe la línea media. Ahí lo vemos a Godiva. Se está recuperando Evos. Va Changi. Se come el red. Se toma el red con la lechita. Ahí va por el blue. Benedetta, a ver, se mete la Pulapu. Se lanza la Pulapu al éxito. Se congela Alice. Error de la Pu. Se muere Jauke. Mala entrada de la Pulapu. Buena, buena, buena congelada ahí de Alice. Le mete la cachiporra invernal. Ah, todos corren cuando viene la carry. El daño que verdadero de ese monstruo. A ver, vamos a ver. Mala entrada de la Pulapu, le cuesta la vida a Jauke. Va al baño de leche, van a aguantar la torre. No, mirá los que pega Juan. Retroceden, se está comiendo todo el pobre. Uy, 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 pobre Paquito. Pobre Paquito, lo que le saca Juan. Logran abrir la línea de bot. Le abren el inhibidor al equipo de Aura. Van a romper la línea superior. Cuidado que los minions ya están acercándose. El daño que tiene Juan. Muy difícil se ha puesto la partida para la gente de ahora. Vean los que más oro tienen son Carry, Wanwan y Lapu. Los tres jugadores son de Evos Legends. El que le sigue es Alice. El Kochi quedó abajo. Abajo quedó en oro. Lo ha dado vuelta completamente Evos. 6K de diferencia de oro. El que más daño hizo Wanwan, muchachos. Wanwan. La Wanwan está volviendo. Yo creo que tiene que volver Shin nomás. Y que Albert se dedica a la Wanwan. Ahí viene el corta Kai. A ver. Kai mete la ulti para escapar. Va a bañito de leche. No le da a nadie a Changi. Se roban el red. Creo que se roba el red Wanwan. No sé. Hay un bug visual que no aparece inmediatamente el blue. El buff, cualquier buff que sea. Ahí estamos con las builds. La doble máscara de Jauhead y Matilda parece que está funcionando, ¿eh? No han completado siquiera su máscara. Del otro lado solo tenemos una máscara, la de Tigreal, que ha completado. A ver, ahí va Darkness. Está Juan esperando su momento. Viene Jauhead, se ve con Godiva. A ver, lo está jalando Godiva. Cuidado, Godiva, Paquito se lo lleva Jauhead, las puñetazos. Sale de ahí, Jauhead tiene que... No, sale normal, ¿eh? sin flicker. No ha utilizado todavía su flicker el Jauhead. Va, te va a echar el pie a la línea superior, ahí está Jauhead metiéndose. 7-5. Estamos viendo una partida inteligente. Más que de kills. El de puro push, ya le abrieron. Solo hay 7 kills para Evo, 5 para Aura. Pero ya Evos lo tiene. Lo tiene panza arriba. Lo da Laura. Ahí está la Changi limpiando la línea media. Va la Alice a enfrentarse con la Pulapu. A ver, le mete la primera. Cuidado. Van a retroceder. Lo van a agarrar a la Pulapu. Le están yendo entre todos. Le van entre todos a Lapu. Ahí se mete Lapu. Mete la ulti. Va el Jauhead. Va. Retrocede nomás Benedetta. No hay mucho que hacer para Benedetta, viejo. Ahí está Ultimate, ahí está Aura. Va, mete la primera, cuidado con Jauhead. Carry que se está robando el blue. Filo desesperante para Paquito.
no ha podido hacer mucho Paquito. Es una partida atípica, 7-5. 7-5 como aquellos ranks de gloria mítica de antaño. Las de verdad. Ahí está Jauget. Cuando de verdad gloria mítica era gloria mítica y te encontrabas con dos equipos serios. Ahora que hay hasta épicos con rango de gloria. Ahí se mete la Pulapo, da la ulti, se lo va a llevar a Benedetta. Telachang y a ver, se está baño de leche para Jauget. Retrocede nomás los muchachos. No hay muertos, no hay víctimas en esa TF. Van por el Blues, ya se ha robado el de Aura. Y se va a hacer el otro Blue, ahí está la carry. Blue para carry. Ahí está la Wanwan, señores. Haciéndose cangrejito de oro. Esa skin que todo el mundo tiene. Maldito Muntun regalando la skin, viejo. Uno pagando 4500 diamantes, pero Muntun la regala. Me lleva el... Ahí está Jauget. Vamos a ver qué pasa. Ahí la agarran Ali. Buena de ulti. Tigre alta. Todo agarrado a Wanwan. Pero no puede. Tiene la segunda. Se está saliendo. Lo terminan matando. Lo terminan matando Ali. Y ahí el Lord ha llegado. Aquí viene el Lord. Es el segundo. El Lord mejorado. A ver qué pasa. Viene Paquito. Baño de leche para la luminaria. Se toma toda la lechita Matilda como buena niña. Pero sobrevive. Y ahí está Paquito. Están ya rezagados, son cuatro nomás que tienen que defenderse. Viene el final. Aquí viene Evo por su. Quiere llevarse la primera victoria. A ver, viene Aura. Cuidado, baña Aura. Bañito de leche ahí. Le van a dar al Nexo. Benedetta aguantando como un campeón. Nexo. Oh, primera victoria para Evos. Primera victoria para Evos Legends. Ahí tenemos Anti-Mage 1-0. Se quiere recuperar Evos de su debut. Perdió con Vigetron Alpha el viernes. Se quiere recuperar, se quiere hacer un lavado de cara. 1-0 por el momento Evos. Todavía hay un encuentro más, es al mejor de 3. Si gana Aura tendremos tercera partida. Vamos a ver qué sucede. Sean bienvenidos, gente. Sean bienvenidos a la transmisión. Buenos días, Leandro. ¿Qué tal, hermano? Qué extraño ver a una carry. No, el carry está en el meta, viejo. Carry está en el meta hace rato. Están Granger, Jisun Shin y carry. Como había tanta nalgadura, estaba Paquito, Alice, Tireal. ¿Qué vas a sacar? Una carry, hermano. Y carry ha vuelto al meta hace rato ya, viejo. Como hiper jungla. Así que vamos a ver el segundo encuentro entre Evos y Aura. Vamos a ver qué pasa. ¿Llevará su primera victoria la gente de Aura Fire? ¿Igualará el encuentro Aura? ¿O Evos gana y se lleva su primera victoria? La semana 1. Recordemos que perdió su encuentro contra Vigetron. 2-1 terminó. Y ahora, el único equipo que perdió 2-0 RRQ contra Alter Ego, viejo. Alter Ego le partió el culo a RRQ ayer. Pero partida de culo le ha metido Alter Ego. Así que hoy estamos viendo Out of Fire con Evos. El renovado Evos. Renovado, o sea, reforzado podría ser la palabra. Luminaire que volvió para esta temporada. Luminaire campeón del mundo el 2019. Y no ha jugado el viernes, juega hoy y ya empezó ganando Evos. Natalia, Selena, Matilda, baneadas. Evoldeji, baneada, Brody, baneada, Cloud. Buenos días, Corita, ¿qué tal, César, hermano? ¿Qué pasó con el RRQ? ¿Ya no es como antes? No, nuevamente se ha descompuesto el RRQ. Así suele empezar los torneos. Así empezó la temporada 5, así empezó la temporada 6. Y siempre termina volviendo Shin. Esperemos que Shin vuelva al equipo, porque sin Shin, no win. No Shin, no win. Cobra debería jugar, no mames, viejo. Hoy sí es un buen duelo. A ver qué pasa con Aura y Evos. Después de esto nuevamente juega Alter Ego. Se estará enfrentando a Geek Fan. Ahí está Matilda. Aura
Aura saca a Matilda ahora. O sea, como dicen, ah, Matilda es el pick clave, muchachos. Le vamos a quitar a Evo su Matilda. Aura se queda con Matilda. A ver qué sale Evo. Vamos a ver qué piquea Evo. Tiene dos picks. Esto está 1-0 para en favor de Evo. Ahí viene Jisun Shin, Benedetta. Jisun Shin y Benedetta, muchachos. Jisun Shin y Benedetta para Evos. Anti-Mate con Benedetta. Un espectáculo. Veamos si nos muestra lo mismo que mostró en la MPLI. Lo vimos en diciembre, Anti-Mate, la incorporación de Evos debutar en la MPLI. Evos terminó perdiendo de entrada nomás. Le pusieron contra Alter Ego a Evos. Terminó perdiendo, pero vimos el talento de Anti-Mage en aquella oportunidad con Benedetta. Paquito, Jauhead y Wanwan de Evos. La Wanwan de Evos nuevamente. A ver, es bastante raro porque si ya sacaste una Wanwan, tienes un Jisun Shin y tienes una Benedetta más. ¿Qué haces? ¿A quiénes pones de site, viejo? ¿Vas a poner dos culos débiles en site o van a hacer lo de Benedetta tanque? ¿Harán la de Benedetta tanque que hizo Psycho en el mundial? Vimos esa Benedetta tanque de Psycho de RRQ. ¿Veremos la Benedetta tanque? Estamos a minutos de conocer la verdad. Ahí está Hayabusa, le banea a Evos. No quieren que el coche saque Hayabusa. Esperemos no ver eso de Jauhead y Tamus jungla por parte de Aura. Ya le hemos visto ya jugar al Kochi o su Moscú jungla que ha sacado anteriormente. Vamos a ver. Aura sale con su Luo Yi baneada. Tiene un ban más la gente de Evos. Quinto baneo. Le faltó más leche a la Changue, dice Lex. Cobrita, si necesitan a Shin, ¿por qué no lo dejaron jugar en la M2? Por eso perdieron, pues, viejo. Lo dejaron fuera en varias partidas, pero jugó la última, viejo. Jugó la última, el último encuentro, la última semifinal la jugó Shin. ¿Y sabes cuál fue el problema? El problema fue que por eso se fue James. A Shin lo pusieron de dúo con Whiskey. Y Lemon con Albert. Cuando jugaba Shin, jugaba con Whiskey. Y lo sacaban a Lemon y Albert. No sé por qué hizo eso. Porque ya conocíamos el equipo de RDQ. Era Shin, Albert, Lemon, Bean. Y el amigo R7. No sé por qué mierda cambiaron para el mundial, viejo. Para mí está más arreglado que la chucha esa weá. Y Shin se emputó. Lemon se emputó. Lemon no quiere jugar. Siguen en RDQ, pero están emputados, están con la moral por el piso. Shin se retiró del profesionalismo. Eso es lo que dijo él. Así que eso fue lo que pasó, muchachos. Por algo James le dieron la opción de renunciar. Porque lo iban a rajar, ¿no? Ahí está Chou. Chou tanque. No sé, no, la verdad, muchachos, no sé cómo se va a parar Evos. Nos está mostrando algo diferente porque sacan tres héroes. No creo que manden dos papeles a site. Sería medio suicidio. Pero a ver, veamos qué hace Evos. Benedetta en este meta es site. Pero ya hemos visto a una Benedetta tanque en el mundial de parte de site como de RRQ. Podríamos ver Chou site. Benedetta mid de support. A ver. Tenemos a Paquito, Jauhead y Matilda del otro lado. Tiene dos picks la gente de Aura. Y sus dos picks son Granger. Ya tuvimos al Granger de Alberto. Terminaron perdiendo ese encuentro contra Alter Ego. Lapu Lapu y Granger, señores. Lapu y Paquito sites. Por lo menos lo de Aura está claro. Paquito, Lapu Lapu a los sites. Jauhead tanque, Granger Reaper y Bankstrom de Super con esa Matilda. De este lado está complicado. A ver,
salen con Faramis. Ay, 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 ay. Se creen Lemon los de Evos y sacan a Faramis, muchachos. Faramis haciendo su debut en la temporada 7. Faramis haciendo su debut en la temporada 7. Inesperado pick de parte de Evos. Inesperado pick de parte de Evos Legends. Vamos a ver qué pasa. Pum, pum, pum. ¿De qué país es el equipo de Evos Legends? Son todos de Indonesia, viejo. Estamos en la Liga Profesional Indonesia. De la temporada 7 es la liga más importante de las 4 que existen. Solo existen 4 ligas profesionales. Esta es la más importante. La Liga Indonesia. Después está Filipinas. La otra liga es Singapur y Malasia. Y también hay una liga birmana. Solo esas 4 ligas profesionales existen en el mundo. Ahí está Clover, lo vemos ahí. A Baxter con esta Matilda. La Matilda esta vez la tiene. Ahora no puedo creer, un Faramis. Lemon se debe estar cagando de risa. Le copiaron el pick. Recordemos que en LLQ no jugaron, no jugó Lemon, que está inscrito. Él puede jugar. No jugó Lemon sus 2 encuentros. Shin se retiró del profesionalismo, para los que vienen siguiendo y saben de lo que estamos hablando. Shin se retiró del profesionalismo. Lo hizo en la temporada 5, lo hizo en la temporada 6 y siempre volvió como en la semana 6, 7 vuelve Shin. Ojalá que vuelva porque lo necesita RRQ. Ahí está Matilda contra Faramis en la línea media. Y vemos al show de tanque y los sites son Benedetta y Wangwa. Mandan 2 papelillos los gente de Evos. Ya vimos que ayer RDQ sacó puro papelillo y terminó pagando el precio. Ahí va Jauhead, cuidado, retrocede Godiva. Le mete un flechazo en el trasero, Wang. Mete la ulti. Uy, cómo se salva ahí. Cómo se salva ese tanque. Retrocede nomás Kai. La Matilda que ahora está en manos de Aura. Si llega a ganar Evos con estos picks... Están abriendo un nuevo meta porque dos sites están llevando 2 sites papelillos débiles, entre comillas. Benedetta, Wangwa. A ver, va Jisushin, va. Adiós, Godiva. Adiós, Godiva. Gracias por venir. Lo terminan liquidando ahí. Le había metido hasta el flincho el Faramis en el trasero. Termina llevándoselo a Wang. Si Evos gana, se lleva el encuentro. Ahí van por la tortuga Evos, ni bien salen, van por la tortuga. Aquí se quiere meter Matilda, la jala Faramis. Sí, señores, aunque no crea, tenemos un Faramis en la partida. Jesus Sin que se hace la tortuga, retrocede. Ahí va el Granger metiendo balazos por todo lado. Esa balita roja de Granger, ¿cómo saca, hermano? La balita roja de Granger, no se haga andar con esa balita. Ahí está Cloven pusheando, Wangwan se da cuenta, no hay nadie por aquí, le dicen, Wangwan retrocede. Chou se está enfrentando con Yao, con los 2 tanques ahí. Volviendo Faramis a base, ahí está el Chou, a ver, viene Matilda, se está haciendo el payaso Darnes. Le bajan un poco de vida. Allá, ¡opa! Le empieza a mostrar los stickers a Godiva. Ahí hacen un poco de show de luces, juego de luces. Complejo de DJ tienen estos desgraciados. Vamos a ver, ahí está Darkness, van a darle, van a meter una pushada. Ahí baja y quieren abrir la línea de bot. A la Wangwan mete la ulti. Jisun Sin, van a darle una manito. Darkness que se mete ahí, no le sacan tanto. Ahí está la Benedetta contra Paquito, viejo. Paquito no la puede agarrar a Benedetta. Benedetta está atrevida en campo contrario, limpiando la línea. Va Faramis. Ahí va Bangston, le está metiendo a Farami. Flincho en el trasero y termina muriendo. Se lo lleva Benedetta. Ahí está Cho con Yao, que va a morir Cho con la vida que se fue. Van por anti-match el de Aura. Adiós Farami. Sobrevive Lumine. Sobrevive Lumine. No se anima a meterse Kabuki.
No se anima a meterse. Evo se está jugando mejor ahora. Empezó con mejor ritmo. Le han salido las jugadas. Hay un poco de suerte también de la mano. Pero ahí está Antimé retrocediendo. Hay un poco de suerte de Evo, sí. Pero está jugando más, diferente. No es el que vimos el viernes con luminarias, otras cosas. A ver, vamos a ver, le van a dar. Mete la ulti Wanwan ahí de Jisun Shin. Abajo está la pobre Wanwan peleando contra la Pulapu. Se viene Benedetta, van a pelear por la tortuga. A ver, tortuguita. Ah, tortuguita para ya. Tortuguita para Granger. Ahora que logra llevarse una tortuga. A ver, ¿quién va a morir? Ahí van por la Benedetta. La está persiguiendo la cámara Benedetta. Ahí la vemos a Matilda sufriendo así. La terminan llevando a Matilda. La dejaron sola a Matilda. La dejaron sola a Matilda. Antimail los hace volver hasta la base. Sale con puro dash y se llevan a Matilda. La dejaron completamente sola. Veíamos el minimapa ahí. Ahí está la guangua. Ahí vemos las builds nuevamente. A ver... ¿Salen con doble máscara? No, esta vez no salen con doble máscara. Esta vez el equipo de Aura sale con una máscara nada más. Va la Wanwan limpiando. Va la Pulapu, ahí aparece un Jisun Shin a darle soporte a esa Wanwan. Quieren abrir una línea. Aquí se encuentra Chao con Matilda y Jauge. A ver qué hacen. Ahí va la Wanwan, mete la ulti, Jisun Shin, viene Matilda. A ver, luminaria, lo están agarrando al Jauge. Mientras tanto, uy, se lo revientan al Jauge. Eso sí, que se come dos torretazos, Matilda aguantando la línea media. Ahí va Wan, le mete un poco, también le mete daño a la Pulapu. Le vienen tres al Apu, si no sales de ahí te van a matar. El Cheo está listo para patearte, a ver... A ver, Chow lo patea y no lo puede matar. Se sale por poco. No lo mata porque está de tanque. Chow no tiene el daño para liquidar a un Lapu-Lapu. Tenía muy poca vida, viejo. Logró tirar el parpadeo Lapu. Por eso la patada salió para atrás. Ahí va Wanwan. Ya abrieron una línea. La gente de Evo está más sólido ahora. 5-1. Va ganando por 2K de oro. Lo vemos mejor para... Le están robando el red. Le está robando el red ahí, Cochi de Aura. Lo vemos ahí a Granger en el red del enemigo. Ya vaqueó, se robó el red de Devos. Se robó el red de Jisun Shin ese Granger. Ahora van a tratar de recuperar esa tortuga. A ver, pelea. La hace gastar la segunda a la Wanwan. Sale de ahí la Wanwan. Claro que le han robado el red. Claro que le han robado el red. Ahí está Paquito con un red, muchachos. A Paquito lo terminó llevándose el red. ¿Qué pasa ahí? Darkness jugando con el enemigo ahí, mostrándole el vaqueo base. Te la Pulapu. Empieza ya a cargarlo, molestarlo. A ganarle la psicológica a Darkness. La Clover, mirá, Darkness. Le gana, le quiere ganar psicológicamente el equipo de Aura. Ahí va Farabi, mete la ulti, está solo. Termina muriendo Benedetta. Ahí recién mete la ulti ahí Farabi. Se están llevando a Granger. A ver, van por Matilda aquí, va, le mete el flechazo. Uy, mira ese flechazo, viejo, increíble. ¿Cómo se salvó Matilda ahí? Qué puntería de Juan, viejo. No sé cómo se salvó Matilda. ¡Qué flechazo que sacó Juan! Ahí viene Kabuki. Farami limpiando la línea. Este Farami que vuelve cada segundo si muere. No ha muerto todavía. Aquí puede ser su primera muerte. La acumulación. Vean cuánto tiempo vuelve Farami. Vean. Ya volvió Farami. Ya volvió Farami. Tenía la pasiva super activa. A ver, va. Se llevan a Benedetta. Se llevan a Benedetta, pero aquí viene el Farami porque ya salió inmediatamente. Murió y ya salió. Más rápido que Vaqueares. A ver, viene ahí Farami. Se aparece justo ahí. Cuidado, mete la ulti Farami. Termina muriendo Wanwan. A ver, van ahí. Flechonazo. La Wanwan que está. A ver, la Wanwan de fantasma, viejo. La Wanwan fantasmal. Ay, mamita. Lo terminaron empujando a Jisun Shin. Ahí el Jauge. La Wanwan fantasmal casi se hace un Miniac. Lograba sacar la ulti esa Wanwan fantasma. Y era épico. Ahí está Faramis.
No le alcanzó el tiempo a su fantasma de Wan Wan. La Wan Wan fantasma se lleva 2 kills. Vean ahí a la Wan Wan fantasma, viejo. Ahí está la Wan Wan fantasma. La Wan Wan fantasma la dejó, pero a un toque a esa Matilda, viejo. Esa Matilda tiene un pacto con Mephisto, viejo. Mierda, Mephisto, no sé si aparezca en WandaVision, pero esta sí que hizo un pacto con Mephisto. Esa Wan se ha salvado 2 veces seguidas con un pedo de vida, Matilda. A ver, ahí está Jawhead. Vamos a ver qué pasa, está Faramis. Ahí va Benedetta, se pelea con la Pu que tiene la pasiva cargada. Limpia Benedetta, no pasa nada, se mete, hace buen daño anti-mage. Es muy buena Benedetta anti-mage, pero vamos a ver, sí, le está bajando demasiado. Ahí está Paquito dándole unas patadas al show. Season 5 en ese blue. Cuidado, va el Jauge. Faramis lo están empujando. ¡Van por Jauge! Se llevan al tanque. ¡Uy! Faramis no alcanzó a tirar la ulti. Los criticazos de la ulti de Granger. Pero vuelve en 4 segundos Faramis. En cualquier momento ya está listo. Vuelve Faramis inmediatamente. Tenía la pasiva activa Faramis y vuelve rapidísimo. Ya saben que Faramis, cuando va tirando habilidades, va dejando unas fantasmitas ahí, como unas gotitas. Mientras va, tienes que tomar todas esas gotitas, muchachos. Va acumulando y se reduce el tiempo en el que regresa cuando muere. Ahí está Kai, está Banstrom. Están pusheando la línea de bot. Aura que se quiere recuperar. Lo malo de Evo es que son todos papeles, pero tienen daño. Se llevan al coche y tiene ulti la Wan Wan. Tiene ulti la Wan Wan. Matilda se mete, están todos tocados. Luminaire, a ver, va a meter la ulti en cualquier momento. Ahí está, lo agarraron criticazos de Granger. Se van a llevar, logra meter la ulti ahí Faramis. Mete la ulti, se llevan a Chou, se llevan a Faramis. A ver, el Lord, se llevaron a Lapu, el Lord se lo hizo Benedetta. El Lord se lo hace Benedetta, mete ahí, mete. Wanwan tiene ulti, le mete la ulti. No, quédate sola, lo que aguantó Kabuki. Y aquí vino Benedetta de Anti-Mage, papá. Se robó el Lord y se culió el coche en su base. No tiene daño Wan Wan contra ese Paquito, viejo, han visto. Tenía un gramo de vida, le mete toda la ulti y no le hace ni cosquillas Wan Wan a Paquito. Jugada ahí. El que más oro tienen son el Jisun Shin y Paquito. Benedetta se terminó llevando al coche. Anti-Mage, a ver. Se robó el lore el Anti-Mage, se robó el lore, muchachos, y se fue a matar al coche abajo. Buena jugada Anti-Mage. Van ahí con Lord. Es Lord básico, pero igual. Para abrir líneas es suficiente. Benedetta pusheando la línea de top. Ahí van a ver. Lo agarraron a Faramis. Lo terminan matando a Faramis. Lo agarró Jawhead. Esta vez lo pillaron volando bajo en 30 segundos. Vuelve Faramis. Volvió sin pasiva activa ese Faramis. En 30 segundos va a volver normal. Ahí está. Va a retroceder. Está complicándose el encuentro para Evos. 13 a 13. Lo malo para Evos es que son puros papeles. Tienen daño, sí, pero son puros papeles. Jisun Shin, Benedetta, Faramis, Wan Wan. Son puros papelillos. A ver, ahí va Wan. Anti-Mage limpiando la línea. Ahí está Jawhead, Kabuki. La van a pillar a Benedetta. Ahí va el Jawhead corriendo, mete segunda. Sale nomás. Pone la segunda y vuelve nomás. El Jawhead no la alcanza. Ahí vemos escudo de Atenea para la Wan Wan. Ahí van contra el Chousito. Escudo de Atenea y se hace viento de la naturaleza. No tiene botas la Wan Wan, por eso no tiene mucho daño. No tiene muchos ítems de daño. Va Anti-Mage, se rompe la torre de mid. Lo que juega Anti-Mage con la Benedetta, viejo. Lo que juega Anti-Mage con Benedetta. Ahí está Keira. Retrasado Aura, ya no sabe cómo entrarle. La desventaja, la oportunidad de Evos.
es que se armen el TF una buena ulti de Faramis y terminar el encuentro. A ver, se mete ahí, a ver, va Benedetta. Buena ulti de Bene ahí, tienes que retroceder la Wanwan que quiere sacar ulti, no puede. Uy, por un pelo que saca ulti, viejo, esa Matilda tiene pacto con Mephisto, muchachos. Tiene pacto con Mephisto porque tiene una suerte. Ahí está Granger. Ahí está el Cochi. Ese Cochi es high. Es el Cochi, es el junglero. El junglero del equipo de Aura. Ahí va. Debajo el chorro, retrocede nomás para Guanma. Benedetta haciéndose el blue. Viene Keira. Va Bangstrom a molestar. Se van a robar ese blue. Lo están agarrando a Faramis. Sale vivo de esa jugada. ¿Se robaron el blue? No lo sé. No, la vemos a Godiva con el blue. Se lo terminó llevando Jauge del blue. No quedaba otra. Ahí está Jisun Sin. La pistolita de penetración, papá. Anti-Mage. Limpiando líneas. 13-13. Va, gana por 4K Evos. Pero un error de Evos. Adiós. Son puros papeles. Evos. Arriesgada alineación que presenta Evos. Le están dando Jisun Sin y Wanwan al Lord. Vaya Ojed. Lo agarra Chou. Chou que aguanta los vergazos. Vienen a Matilda, se están empezando a meter. A ver, ahí va Faramis. ¡Va! Se llevan a Jauhead. Están dando la Lord, siguen dando la Lord. La Pulapu que la molesta, la Wanwan. Sacó ulti Wanwan, tiene ulti Wanwan. Se llevaron a Granger. Benedetta que se lleva a Granger. Ahí va la Wanwan, que tiene ulti, pero no le da. No tiene daño, Wanwan. Ahí está, logró sacar la ulti. Va y mató. Nuevamente ahí Paquito escapando. Esta vez Matilda no le sirvió de nada. Ahí está muriendo Matilda. Ahora sí lo tiene Evos. Tiene a Mercedes el Lord. Va a ser el segundo. Se viene un Lord mejorado para Evos. Pushean las tres líneas. Van a tratar de abrir. Ahí Jisun Sin dándole solo ahí, manteniendo la pasiva activa. Sabes que la pasiva activa de Jisun Sin se realiza cambiando de arma, muchachos. Arco, machete. Cambio de armas, así mantiene la pasiva activa. Ahí está, Lord para Jisun Sin. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, limpiando la línea high. Va la Wanwan. Ahora el que más daño hizo es Matilda. Era la que más suerte tuvo también en el encuentro. 8-3-4 Matilda, pero los demás, muchachos, ese Cochi no hizo nada, viejo. Empezó mal el Cochi, sigue igual que la anterior temporada. 1-4-5 va el Cochi con su Granger. 17-13, le saca más de 10k ya. Se viene el final, se viene la victoria. Viene el Lord mejorado por arriba, ya le abrieron la base, ya no tiene el inhibidor de todo. Viene ahí, se mete Chou, lo está sacando. Faramis que está tocado, a ver qué van a hacer. Faramis se va a meter ahí, a ver, acumula pasiva. Faramis, lo están agarrando a Matilda, van con todo, le van a dar al Nexo. Le fueron tres ahí, a ver qué pasa aquí. Faramis se mete solo, metió la ulti ahí en la base. Faramis, le van a dar al Nexo. Evos Legends se va a llevar la victoria. Evos Legends se lleva la victoria con una alineación muy, muy impensada de parte de Evos. Salen con Wanwan, Benedetta, Jisun Sin, Faramis. Y se lleva la victoria Evos con Luminaire en cancha. El viernes había perdido ante BGR, Vigetron Alpha. Pero aquí está llevándose el encuentro Evos 2-0. Le gana la partida a Aura. No hizo pie el Cochi. Qué buen encuentro que hemos tenido. Evos 2-0. Tenemos una alineación y ahora estoy seguro. Ahora agárrense, muchachos, en sus ranks. Porque vamos a ver muchos Faramis.
No vayan solo Cuba hoy día, por lo menos, porque van a haber muchos Farami, les van a tocar. Ya estoy viendo esos Farami ya. Pero no, esos Farami no van a ser Luminé los que te van a tocar. No van a ser Luminé los que te van a tocar de Farami, muchachos. Vamos a enganchar con la transmisión casi en vivo. Un poquito de diferencia horaria. Ya saben que estamos arrancando en la mañana porque esto empieza como a las 4 de la mañana empieza. Nosotros empezamos a las 7. Esto porque a esa hora casi no hay mucha gente despierta. Y para que lo disfrute mayor cantidad de gente, arrancamos un poquito más tarde. Así que vamos a ver, ya estamos casi en sintonía con la transmisión. Alter Ego Geek Fan. Vamos a ver qué pasa. Esta es la última partida de la semana 1. Evo se ha llevado 2-0 su victoria. Usaba Faramis antes de que lo usen aquí en la MPL, dice el Marco. Ahora se viene el Faramis del Marco nuevamente. Sin papeles y doble ADC, por eso mismo piquearon Faramis. Ojalá las rankeds fueran así intensas. Evos, dice Joseph Rivera. Yo soy global Faramis, dice el Saus. Ay, caramba, los Faramis empiezan a aparecer aquí. El orgullo de Faramis. Lo bueno es que lo ve más gente. Lo malo es que ya no hay comerciales. Ah, no mames, pendejo. ¿Por qué Vin es el Capi RDQ y no Lemon? Ah, la Julianita pregunta, porque Vin es más antiguo y siempre ha estado en todas, casi siempre está de titular, Julianita. Hola, buenos días, Cobra. Buen día, Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, perrito? ¿Qué tal, Elmer viejo? Elmer Puma. La Dani ahí poniendo un puntito, no sé qué está poniendo ahí. Soy global 100 Farami, 78 de winrate, 300 partidas. Ganá 5 Supremo, es un héroe muy infravalorado. Te faltó decir que... ¿Qué rango eres, viejo? Te faltó decir qué rango eres. Esta temporada, la última temporada ha sido, sin desmerecer, ha sido la temporada de los globales. Todo el mundo andaba buscando globales y he visto, se hacen cuentas, juegan con un solo héroe. Y te haces global fácil, viejo. Vamos a adelantar un poquito, estamos ya ahí. Con los pibes de altereo para enganchar justo con la segunda partida. Vamos a enganchar justo con la segunda partida. Alter Ego Geek. Adelantarle un poquito. Ahí está. Jauhet, Selena y Silvana. Brody, Natalia y Matilda afuera. Esto se está jugando en Indonesia en vivo. Le ponemos un poco de retraso para arrancar en un horario donde mayor gente esté despierta. Y según el horario internacional, Bolivia 7, Perú 6, México 5 de la mañana. O sea, pues, habitualmente lo hacemos en vivo. Esta semana la vamos a probar así. Hasta ahora ha sido un éxito porque ha habido buena recepción, buena audiencia. Así que si sigue así, lo vamos a mantener de esta forma. Ahí está Yushon, Matilda, Roger, Benedetta Cho y Lunox para Alter Ego. Alter Ego que viene de partirle las nalgas a RDQ. 2-0 le ganó a RDQ sin despeinarse. Alter Ego, muchachos, mantiene el equipo, ese equipo ganador de la temporada 6, que de aquella final de 45 minutos, es el mismo equipo Alter Ego, no ha cambiado nada y sigue jugando igual. Con Ahmad en cancha es otra la historia de Alter Ego. Esta vez le dejaron los picks rotos a Giga. Yushon, sale Esmeralda y sale Roger. ¿Qué sacamos si hay en Esmeralda? Ahí está la señorita Lunox de Yudil. No hay otra. Wangwan baneada. Wangwan baneada. Buen día, Cobra. ¿Jugó alguien antes? Sí, Samuel, mi hermano. Ya acaba de ganar Evo Legends a Aura Fire. Acaba de ganarle Evo Legends a Rafael. No tengo muchos puntos, no he jugado mucho últimamente, es el Saus. Ya me hizo rey, buen día, hola Dani, buen día. Evo's dando cátedra de cómo ganar a RDQ. No. Alter Ego le ganó a RDQ. Evo's no jugó con RDQ todavía, muchachos. RDQ jugó con un equipo más débil de Aura Fire que viene mal ya.
La temporada 6 mal y aquí lo vemos mal. Esperemos que se recupere. Me gustaría más I Am Yago de Midlane, pero ya no sé en qué equipo. No está jugando profesionalmente I Am Yago, viejo. Siguen en RDQ, pero ya cumplen otras facetas de streamers. Hay otras cosas, no solo es esto. RDQ es grande, así como Evos. Tienen división de Free Fire, de Dota, pero también hacen transmisiones en vivo. Son streamers. Shin es streamer, Lemon es streamer. De hecho, Lemon ganó una copa de YouTube. Al número uno de Nimo TV en transmisiones, ¿cachai? Lemon. Vamos a ver Dragonazos y Lobitos. Nimo dice: RLQ debe convocar nuevos jugadores. Ya los antiguos están. No, al revés, Luchito. No están jugando los antiguos y RLQ se está yendo a la mierda. No jugó Lemon, no está Shin. Mi hermano, sin los antiguos, RLQ no es nada. Baxia. Pero soy Gloria Mística desde el sábado. Pero toda una season jugué solo Faramis. Ahí está. Estos son los Evos Posta, que son los que estaban en la M2. No, Brian. El que ha jugado hace rato era Evos Legends, muchacho. El equipo campeón del mundo. Ese es el equipo campeón del mundo, el primer campeón del mundo. El Evos que jugó el mundial, la M2, es Evos Singapur. Es de otro país, de otra liga, no es el campeón del mundo. Este es el campeón del mundo, pero no se clasificó para la M2. Por eso no lo vimos a Evos Legends de la M2. Fueron Alter Ego y RDQ. Va el campeón y el subcampeón. Campeón fue RDQ, subcampeón Alter Ego. Por eso esos dos equipos estaban en la M2. Al que acabamos de ver ganar ahora, ese es el campeón del mundo, muchachos. Benedetta, Chow, Lunox, Jisun, Cini, Paquito. Jisun, Cini, Paquito, tenemos a Kai. Me encanta ese peluche, viejo. Es el con mejor win rate hasta ahora. 7 pieces piqueado, 87% de efectividad. Y miren a Jisun, Cini, 11 veces piqueado, 73. Pero mirá el win rate del panda. Muy bueno. Está jugando el equipo de Alter Ego con Geek Fan. RDQ el viernes le ganó a Geek 2-1. Alter Ego le ganó a RDQ 2-0. La lógica nos diría que Alter Ego debería ganar este encuentro. Pero veremos. Salen con Cecilion. Segundo Cecilion en el torneo. Muchachos. Ya tuvimos el primer Faramis. ¿A qué hora juega BTS? No mames, ¿qué? BTS, no mames, viejo. Vamos, go, dice Usamaya Senki. Aquí participan los rusos y brasileños. Igual, no mames, Luis. ¿Qué pasó con Shin Tio Cobra en la presentación para esta temporada? No está. Shin se retiró del profesionalismo, muchachos. Dijo: me retiro del profesionalismo, no voy a jugar esta temporada, me voy a dedicar a los streams. Trabajan para RDQ, pero es streamer. Shin tiene su canal de YouTube. Lemon también tiene su canal de YouTube. Whiskey también tiene su canal de YouTube. Ahora sí, vamos a ver, comienza el encuentro. Alter Ego versus Geek Fan. Aquí está Alter Ego, el equipo que perdió aquella final contra RDQ. Recordadísima final de 45 minutos, viejo. Casi se nos sale el corazón. Era el mejor de 5. Estaban 2-2. Y la última partida, la quinta, fue un verdadero espectáculo. 45 minutos intensos de juego. A ver si se repite algo así en la historia de los juegos. Ahí está Frust con ese Cecilio. A ver, Leo Murphy se mete con ese show, Leo. Siempre haciendo lo mismo, Leo. Termina muriendo Leo, va a molestar, no quieren que hagan red, van, mira el peluche, ¿cómo está? Se muere el peluchito, ahí va Ahmad. Ahmad con esa Benedetta. Termina cayendo el peluche también, tanque por tanque ha sido. Ahmad que tiene una kill. La kill del otro lado se la llevó Yuzhong. Roger gana una asistencia. Va Yudil.
Agresivo empezó el Tereo, ¿eh? Ahí está Baby. Parece que le robaron el Blue a Roja, ¿eh? No me he dado cuenta. Lo veo sin Blue a Roja. Ah, no, ahí está con Blue y Red. Hay un bug visual horrible con el tema de las buffs. Han visto que no aparecía y ahora aparece en sus dos luces. Ahí está Pike con Silly Boy. Aguantándole la línea, le invaden la línea a Remp. Remp los hace retroceder. A ver, ese Paquito, van, limpian la línea nomás. Pai y Silly Boy. Está con Show de tanque, Paquito es Sight. A ver qué hace, el Show se encuentra. Uy, le empieza a mostrar el sticker. Ya empezó Leo Murphy con sus mamadas. Lo propio hace Sons, le muestra el skin de Trego. A ver, viene ahí Frust con ese Cecilio. Mete un poco de daño Cecilio. Tortuguita va a ser para el equipo de Geek. El peluche que está muy tocado, saca el dragonazo. Tortuga para Rogerio, se llevan a Lunox. Cuidado que puede irse Silly Boy también. A ver, adiós Silly Boy, papá. Se lo termina llevando Esmeraldas. Y eso, Benedetta apareció por atrás. Ahmad termina llevándose a Cecilia. Ahmad es el carry de alter ego. Es otra cosa con Ahmad en cancha. Pero ha empezado mal. Ha empezado mal el equipo de alter ego, ¿eh? Ha salido con unos picks raros. Han dejado en manos de del equipo de Geek a Esmeralda y Yushon. Tienen por asegurar Benedetta. Benedetta en manos de Ahmad. La Esmeralda es la que más oro tiene. Ahmad la sigue ahí de cerca. Esmeralda del equipo de Geek. Ahmad del equipo de Alter Ego. Aquí se viene Baby. Cuidado que salta el pana. El peluche que estaba saltando quería silenciarlo. No puede hacerlo. A ver, el que más daño hizo hasta ahora, Yushon. Lo sigue Ahmad también de cerca. Ahí está Frust. Con ese Cecilión, ahí van, a ver, acá, Roger, Yushon, se lo termina llevando Roger, tiene que vaquear nomás, casi Paquito, se termina llevando a Roger ahí, arriesgada jugada contra un Paquito. Leo Murphy, el que más daño ha recibido. Por el momento, los dos tanques son los más culeados. Ahí está León primero, segundo el Panda. Ahí está el Panda viéndolo a Silly Boy con unas ganas, con un hambre de meterle una ulti. Retrocede nomás, ahí va. Uy, lo chicotea, vamos a ver. Aquí lo están agarrando a Adam. Adam, no sé. Viene la Lunox. A ver, vamos a ver. Ahí está Baby limpiando la línea, cuidado. Van con Adam, Baby, Pai. Retroceden, ahí viene Jisoo Shin, viene Silly Boy, le mete la ulti, el Panda, Silly Boy, metiendo daño, Silly Boy. Ahí viene el dragón sacando, lo terminan llevando a Silly Boy, mala partida de Silly Boy en el arranque. A ver, vamos a ver, ahí se mete acá, lo tienen ahí a Paquito, con la vida, que se va Paquito, viejo. No sé a quién se rezó, a ver, Paquito, se lo termina llevando el lobito. Baby, está con muy poca vida, va, lo agarra Leo, se lo termina llevando el tanque de Altereo. Se puso goloso Baby, perdió su ventaja, Ahmad que ya se ha robado un blue por ahí. 2-0, ese Ahmad es cosa seria, viejo. Ahí va Leo, va Yushon. Mete la primera y salto, perfecto el combo de Adam. Ahí van por Ahmad que mete la ulti, va 2-0 por el momento. Le cayó el rojo, a ver, el Jason Sin lo tiene. Lo revientan, viejo, la revientan a Esmeraldas, está dando vuelta el encuentro. De a poquito ahí rompe la línea de bot. Lo que juega Ahmad, muchachos, tomen nota. Ahí viene Roger, van por esa tortuga, a ver si lo logran hacer. Se va acercando a Ahmad, cuidado. Se va acercando a Ahmad y cuidado. Cancelan la tortuguita nomás, ya que Jason sigue, está lejos, no tienen retribución. Sería arriesgado, a ver, se mete Ahmad, ahí está Son, mete el latigazo, retrocede. Va Jason Sing. Empieza a perder el libreto Geek, ya lo igualó en oro alter ego. 6-4 Geek, pero ya lo igualó en oro. La movilidad que tiene Ahmad en todo el terreno, viejo. Se ha robado un blue hace rato.
se ha hecho la kill de Cecilio, te aparece por todos lados, una pesadilla, una pesadilla. Ahí va Choc con Paquito, se están peleando contra el Yushon, lo está esperando Leo, pero vean dónde está la Kai. Ahí lo va a encontrar con una Lunox, a ver, lo silencia, Kai no se anima, no se anima a meter la ulti a Kai. Ahí va Jisun, sí, Roger, se lo va a llevar Jisun, adiós Rogerio. ¡Ay, buena silenciada de Kai! Lo agarró a Jisun, a Kai. Se sacrifica, viejo. Mueren los dos hipers. Va Adam que se mete a ver si logra sobrevivir a eso. Patada, patada. Los dos comeros. Uno te agarra a patadas y el otro a puñetes, viejo. Te agarra un Choc a patadas y te agarra el Paquita a puñetes, viejo. Pobre Adam, parecía saco de box. Lo agarraron los luchadores del juego. El Choc lo agarra patada limpia y el Paquito dándole unos puñetazos. Qué jugada que vimos ahí. Pobre Adam, viejo. Lo agarraron los luchadores que tenemos. Ahí se viene Roger haciéndose el red. A patada y puñete limpio lo agarraron al dragón. Van por la tortuga. Ahí está el Choc. Ahí está el Choc. Pataditas dándole a la tortuga, se va acercando Jisun Sin, el Akai que está ahí, se va a encontrar con Ahmad, sabe que está Ahmad ahí, Suns, por eso empieza a mostrar los stickers. ¿Qué pasó ahí el Akai? ¡El mete buena ulti, Akai! ¡No mamá, no mamá, Ahmad está! ¡Flinchon en el culo! ¡Flinchon en el culo de Frus! Primera vez que muere Ahmad, 4-1-1 iba... 4-0 iba, perdón. Y lo termina matando de un flecho. Qué buena silenciada Kai le puso ahí a esa Benedetta. Va peleando ahí Yushon con Pai. Dura pelea, viejo. Ahí está la Lunox contra Esmeralda en la línea media con el Choc que se va acercando. Viene la Kai. Ahí va Jisun. Van, cuidado, peligro. Van, Adam termina muriendo. La agarraron entre tres. Ahí viene la Kai silenciada perfecta de Kai. Se termina llevando a Choc. Se terminan llevando a Choc. Ahí está. Viene Benedetta, mete la ulti Benedetta. Está Frost, retrocede, limpia el match. Ahí va Pai con ese Paquito. 9-8-9-8. 9-8-9-8. Iguales, estamos en oro casi. Diferencia de un K a favor del Terego. El que más oro hizo es Semi Boy y Ahmad hasta ahora, los dos primeros. Lo sigue Esmeralda. Empezó a perder el libreto Geek. A ver, se empezó a desordenar Geek. Ahí va Choc, lo patea al tanque que es la Kai. A ver, acá no puede tirar la ulti, se lo termina llevando a Ahmad, le mete el ejecutar ahí en el trasero. Lo ejecutan ahí al panda. Ven a Ahmad saliendo ahí como si nada. Entonces, uy, el Choc lo que le hace, viejo. Lo que hace Leo Murphy. Se mete ahí, les pone vaqueo. Es un hijo de su madre ese Leo Murphy. Siempre hace lo mismo. Debe ser frustrante jugar contra este culiao, viejo. Ahí va Frust. Leo Remp. Ganando la psicológica, Leo. Va la Esmeralda, va el Ahmad. Con su Benedetta. El que más daño ha recibido ahí nos muestra Yushon. Obvio, si lo agarraron a puñetes, a patadas, a flechazos. A todo lo agarran al pobre dragón. Viene Jisun Sin, está acá y arriba está Paquito. Se va a enfrentar con Yushon. A ver, le van a campear. Viene Ahmad. Viene Ahmad, viene Ahmad. Limpia nomás la línea con Roger. A ver, Adam retrocede. Van a ser el Lord, los de Alter Ego. Están esperando, 9-9. Lo están trabajando al equipo de Geek. Lo están trabajando de a poquito. Va Baby ahí, el Roja, tratando de hacer un poco de jungla. Se lo quita Leo Murphy. Se lo quita Leo Murphy. A ver, va con Suns. Se encuentran los tanques. Acá y con Leo. Ahí se empiezan a dar pataditas, latigazos. ¡Qué hinchabolas que es Leo Murphy, viejo! ¡Qué hinchabolas que es Leo Murphy!
Valle y sus indios, Sean arriba, meten la ulti. Van por ese Lord. Todavía no se aproximan hacia el Lord. Ahmad con esa Kai. Tiene que morir gente para que vayan por el Lord. Tienen como robar los de Geeks. La Ramp. El daño que le hace la Lunox a la Esmeralda, viejo. La mandan a la base casi. Ahí va Paquito. Paquito contra Adam. Ni la pasiva, viejo, le saca vida a ese Paquito. Ahí está la Kai mostrando también retorno a base. Leo que se posiciona. Ya están molestándole al Lord Celiboy. A ver, a ver, a ver. Aquí lo agarró Chon. Patadita para Yushon. Le viene el dragón, le viene el dragón. Buena ahí. Tenía la pasiva, pero le ataca un Jisun Simba. La Kai. Buena ahí a Paquito, Rogerio. Se terminan llevando al dragón, sí, por este lado. Jisun Simba se termina llevando al dragón. Se muere Celiboy. Se muere Celiboy. Aparece Esmeralda allá arriba, Benedetta. Benedetta limpiando la línea. Cuidado que te viene Benedetta, Ren. Se comió toda la ulti de inmunidad de la Lunox, la Esmeralda, viejo. Se comió toda esa ulti. Viene Frus. Frus nos anima. Viene, salta Esmeralda, mete la ulti. Leo que sigue vivo. Yushon terminó muriendo. Leo le gana la psicológica a Yushon. Y Yushon termina muriendo por perseguir a ese show, viejo. Le gana la psicológica. Adam se desconcentra. Eso es lo que intenta hacer show todo el tiempo. Leo Morphy trata de desconcertar al equipo rival. Con ese retorno a base, esos stickers. Base, mete lío. A ver, patadita. Buena ahí de show. Buena ahí de show. Termina muriendo show. Ay, cómo sale Ren con la poca vida. Se congela Cecilion. Van por Benedetta. Benedetta termina llevándose a Cecilio, viejo, cancelan el Lord. Adam, que no tiene mucho que hacer ahí, viene la Kai proteger. ¡Au! 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 El daño que te mete Lunox, viejo. A mí nomás me dolió al ver a mi pobre panda sufrir ese daño de Lunox. El daño que tiene Lunox es la matatanques mágica. Es la matatanques mágica. Es la carry de los magos. Ahí va Ahmad contra Baby, a ver si troca. Ese Ahmad es un atrevido. Ahmad va 6-1-1, viejo. Ahí viene la Luna. Adiós, Esmeralda. Esmeralda desaparece, viejo. Por algo sacaron a Lunox de Yudil. Le van a dar al Lord. Ahí se van a encontrar con Roger. Patadita de show, lo agarró. Trata de salir, Baby. Adiós, Baby. Adiós, Baby. Fuiste bueno. Fuiste bueno, Baby, va Celiboy, retrocede, viene Yushon que le aparecía por ahí. Adiós, Adam, te va a venir la Lunox. Mira la Ahmad, mira la Ahmad, ya está posicionado por atrás. Ya estaba listo para entrar Ahmad con su ulti. Ahora sí tiene el oro el equipo Alter Ego. Lo trabajó bien Alter Ego. 14-12, 3K arriba, no pueden ni acercarse al Lord. No tienen cómo. Lord para el equipo de Alter Ego. Ahí están los de Geek mostrando stickers. Lord. Ahí sale Lord Timer. No entendí ese reloj del Lord. No entiendo lo que dice ahí. Ya, el Lord sale en 3 minutos 40. Es el próximo Lord. Ok. Comprendo. Ahí va Paquito. Paquito va con Roger. A Benedetta, a Ahmad. Esto está siendo claramente a favor de Alter Ego. No solo le está ganando por habilidad, sino por psicología. Lemon le ha ganado la cabeza a Yushon en dos oportunidades. A ver, Leo se mete ahí al medio de todos los vergazos. Van a romper mid. Viene el Cecilio metiendo unos arañazos. Que mete daño, Cecilio, mete. Pero estamos en minuto 16, todavía no tiene mucho daño. A ver, vamos a ver. Por ahora ya le abrieron dos inhibidores al equipo de Geek. Ahí está Alter Ego. Viene Esmeralda limpiando la línea. Ahí va Cecilio tratando de limpiar. Va Benedetta. Se pone dentro de su nexo el equipo de Geek.
Ya no puede salir Geek, nada que hacer para Geek. Nada que hacer para Geek, Alter Ego lo trabajó muy bien este encuentro. 9K arriba Alter Ego. Le ganaron desde lo psicológico, ahí está Leo, se pone ahí. Van a ver, se roba el Retzel y voy. Roger que va limpiando. Ahí está la K, ahí está Leo. Le ganan desde lo psicológico al equipo de Geek. El coach ha hecho muy, muy mal trabajo de cabeza con estos jugadores. Ahí va Frost. Ya no tiene cómo salir Geek, es cuestión de tiempo. Es lo que juega Ahmad, muchachos. 6-1-2. El trabajo de Ahmad es brillante dentro del campo de juego. Ahí está Pai, va a ir a limpiar esa línea. 90 segundos sale el Lord. Minuto y medio. Minuto y medio, muchachos. A ver, vamos a ver. Ahí está Paquito. Alter Ego contra Gui, muchachos. 1:13 sale el Lord. Sale el Lord, muchachos, con esos 5113 que sale ahí. Son los peces de vida con los que va a salir ese Lord. A ver, Leo, vean a Leo, cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver, cuidado. Un Lord de ventaja de 5K. Ay, mamita. A ver, 9K está ganando Alter Ego. Le ha ganado de principio a fin la cabeza a este equipo de Geek. Ahí viene la Kai, vean cómo le ganan la cabeza. Esa ulti de Akai. Esa ulti de Akai demuestra que están destrozados psicológicamente Geek en esta partida, por lo menos. Esa ulti de Akai demuestra lo bajo que está el equipo de Alter Ego, perdón, de Geek. Le ha ganado la cabeza. Le ha ganado la cabeza, muchachos. Ahí va Adam peleándose con Paquito. Están saliendo. Ahí sale el Lord. Ahí está el Lordcito. Va Jason Shin. Lord Benedetta. A ver, va la Kai. Cuidado, va. Retrocede. Cancelan el Lord. Cancelan ese Lord. Ahí va, cuidado con Frust. Frust se empieza a juntar. Va Yushon, cuidado, 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 cuidado. Buena ulti de Yushon. Se lleva doble kill. Roger, cuidado, que se le viene en la noche al Terego. Lo podía remontar. Ahí va, baby. Casi, 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 casi. Casi, casi, casi. Casi vemos una remontada de Geek. Van a ir por el Lord. Va por el Lord el equipo de Geek con todo. Se equivoca Alter Ego, señores. Buena jugada de Yushon. Lo pueden dar vuelta. Ahí va Celiboy. Cuidado que está cubriendo Sons. Va por el Lord Geek, señores. Hay remontada. Ve. Va, mete la última inmunidad. Baby, está muy tocado. Le regalan el Lord. Recién viene Adam. No te puedo creer, viejo. PvP kill para Lunox. Pierde su oportunidad el equipo de Geek. Ah, Ren se termina llevando a Lunox. Yushon que va a limpiar. Pierde su puta oportunidad del encuentro, viejo. No puedo creer. Pierde la oportunidad de la Lunox con un inmune y se los lleva a todos. Triple kill de Lunox. Era su oportunidad de ganar. Era la oportunidad que tenían de ganar. Gran jugada de Yudil con Leo. Salvan las papas del error que cometieron ahí. Ahora solo la diferencia es de 3K. Veamos, a ver. Mete una ulti Jisun Shin. La silenciaron a Lunox. Tira el inmune. Triple kill para Lunox. Mamita, viejo. ¿Cómo le ganaron la cabeza a Geek? Parece un equipo amateur Geek. Cómo pierde los papeles ahí. Cómo pierde el libreto. Tenían la oportunidad de dar vuelta al encuentro.
Termina perdiendo, pero están solo a 3K, estaban a 9 de diferencia. Un error de alter ego, una buena entrada de Yushon. Casi le cuesta la partida al alter ego. Casi vemos una remontada. El Roger no estaba haciendo jungla, muchachos. El Roger estaba con muy baja vida. Y fue, retornó a base. Y se puso a limpiar porque los minions son super minions. Ya le abrieron el inhibidor. No fue culpa de Roger. Roger salió con nada de vida de esa TF cuando entró. Ahí viene, aquí se viene la TF. Ahí va Yushon, se termina llevando a Yushon. Ahora se le viene la noche de nuevo a Geek. Parecía que podía remontar Geek ahí con Yushon. Se termina llevándose a Yushon. Ahora Lord. Lord para alter ego. Las cosas en su sitio ponen, ¿no, muchachos? A ver, muchachos, cuando hubo esa TF, Yushon entró ahí, él hizo todo el CC y gracias a él llevaron 3 kills. El error no fue Yushon, Yushon vaqueó, tenía que volver y se puso a limpiar porque los super minions tumban Nexo. ¡Va! ¡Silenciada! Silenciada, a ver, pero tenía revivir. ¡Pay! ¡Adiós, peluche! ¡Cuidado! ¡Sale Roger! ¡No puede salir! ¡Tenía revivir! ¡Se le viene el final! ¡Se viene el final, señores! Trataron de llevarse a Pay. Pai tenía que revivir y sobrevive. Adiós, Roger. Se quedan sin Roger. Se viene el Lord mejorado. Se viene el final. Es la primera partida. Esto es al mejor de tres. Ahí está el Terego que ha cometido un solo error en el encuentro. Pero casi le cuesta. Pero el señor Yudi y Leo solucionaron el problema. A ver, va Frus. Ah, pone la ulti, va Benedetta metiendo la ulti, cubriendo el Akai que sale muy tocado, va el Chou, Chou que lo tratan de sacar ahí, Adam que se mete, sobrevive el equipo de Geek, sobrevive el equipo de Geek, aguanta el Lord viejo, aguanta el Lord, ya estamos en minuto 24, no se da por vencido Geek, aguantaron y sale Roger en 4, a ver si vienen los minions por bot, por todo lado, a ver, vamos a ver si lo aguanta Backmat. Ama que retrocede, viejo, aguantaron un segundo, Lord, la gente de Geek. Esto se está yendo a late. Y el Cecilio me está pegando el Nexo a menos de la mitad de vida. Logra aguantar Geek. Ese Cecilio ya está en late. Mamita. No sé qué pueda llegar a pasar aquí. Solo le ha tumbado dos torres el equipo de Giga alter ego. A ver, ahí Bahmat le mete daño al Blue. No le queda otra aquí que esperar dentro de su base. No pueden salir mucho. Va en la calle a ver si le dejan tener ese red banco. Pai, Pai, ahí está solito Pai. Pai está solito ahí. Mete, Roger se hace el red, tiene que vaquear nomás. Se encuentran ahí con el Akai. Se muestran unos cuantos stickers. 25 minutos de juego. Geek aguantando. No pensé que aguantaba ese Lord. Logra aguantar Geek. 25 minutos de juego. Ahí va el Chou. Lo patean al Akai. El daño que tiene el alumno. Tiene que saltar nomás el pandita. Va a recuperar un poco de vida. Ahí va. Lo va llamando. Le quiere ganar la psicológica. Como ya le ganó dos veces anteriormente a Adam. Leo se burla de Adam. Se burla de Adam. Ahí va el Geek mostrando stickers. Cuidado. Cuidado, Suns. Mete la ulti. Y Sunsin están todos dentro. Su Nexo. A ver si vienen los minions por mid. Se mete dentro el Nexo a aguantar. A ver, cuidado, va patadita, lo están agarrando a Adam. Lo tienen a Adam, va Yushon, tiene que retroceder, se lleva a Yushon, Benedetta. Cuidado, se están poniendo en fila, se llevaron a Jisun. A ver qué va a pasar aquí, se llevan a Cecilio. Akmak que sale con muy poca vida y está Pai. A ver, Roger, mira la Benedetta, mira el Chou, loco. Ay, 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 se llevaron a Celiboy. Se llevaron a Celiboy. Queda el monstruo de Esmeralda, Roger y Akai para aguantar. ¿Será que lo logra ganar alter ego? Se llevaron a Cecilion, se llevaron a Yushon. Ahí viene Akai. Arriba Roger limpiando.
Minuto 26 de juego. Minuto 26 de juego, ya 22-17. Y Udi le va metiendo daño al Panda, se lo va a llevar, le va a reventar el revivir. No pierde su revivir el Pandita, pero tiene que gastar el ulti. Cuidado, cuidado, aquí se viene el final. A ver, viene aquí Alter Ego, sale Roger, sale Adam también. Sale Adam también, aguanta nuevamente su nexo. El Lord ya ha salido. Ha salido el Lord mejorado. Y ese Lord ya, si lo hace Alter Ego, ya, no lo aguanta ni por si acaso, Vic. Ahí va Selly Boy, se encuentra con Leo, le mete la estuneada, no lo estunea. Leo utiliza muy bien la segunda. Leo, un tanque con demasiada experiencia ahí utilizando a Cho. Bunny por el Lord, arriba está Yushon, Esmeralda por abajo. Tratan de limpiar lo más posible las líneas porque le van a dar al Lord. Le van a dar al Lord los de Alter Ego, va directamente Selly Boy, le empieza a dar al Lord. Ahí está, vemos las builds de los muchachos. Le están dando al Lord, a ver si se manda acá y si se manda Yushon. La Benedetta que va por arriba, ahí está el Adam, Adam, Adam. Cancelan el Lord, cancelan el Lord. Viene Yushon, 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 Yushon. Cabezazo por aquí, por allá. Va por Selly Boy, le mete la pasiva. A ver, aguantando a Adam como un campeón. Pero no, no tenía revivir, se lo termina llevando a Yushon. Y aquí se viene el final. Se viene el final, Benedetta le aparece por el culo acá. Y a ver, aquí se acaba, muchachos. Se la jugó Geek, se llevan al Panda. Se llevan al Panda, solo queda Ren para aguantar. Roger no matan a nadie. Se viene el final, le van a dar al Lord. Le van a dar al Lord, se la jugaron. Sabían que sin, con ese Lord ya no aguanta Geek. Se la tenían que jugar. Lo intentó hacer Yushon, intentó solearse a Yushon. Sí, no puede hacerlo. Pay el Unox dándole al Lord. Esmeralda peleando con Benedetta. Ya no hay cómo aguante la gente de Geek. Se viene el final, el Lord sale inmediatamente ahora. En cualquier segundo sale el Lord. Se viene todo Alter Ego con la, contra la base. En 14 segundos vuelven los muchachos. Y se viene el Lord con todo por la línea media. Viene corriendo el Lord. Pone turbo. Ahí viene el Lord, señores. 33k de vida tiene. 330k de vida es el Lord. Vamos a ver qué pasa. Un Lord mamadísimo se viene. Es el segundo Lord mejorado, Lord de minuto 27, más o menos, 28, ¿no? Ahí viene, cuidado, van por el Lord, están bajando lo más que pueden, ahí va, Leo Morphy lo agarró, lo pateó, viene la Kai, mete la ulti, Zun se está muriendo acá, a ver, Roger, trata de salir de ahí, se lo termina llevando a Rogerio, también muere Ahmad, está Ren, se viene el final, ahí está tratando de aguantar, va Roger, no va a aguantar nada, adiós, adiós Geek, señores, partido de media hora. Se la lleva Alter Ego. Se lleva Alter Ego la victoria. Se lleva Alter Ego la victoria. Tenía que jugársela, muchachos, por ese Lord. No le quedaba otra. 30 minutos de juego. Este es el señor Yudil, el que usó ahí a la Lunox. Ese es el señor Yudil, mamadísimo. Vamos a ver las builds y nos vamos al segundo encuentro. ...1-0 para Alter Ego. Otra vez el Roja dice, ¿cuándo no los que hacen jungle y no pueden el Lord? Dice, no fue a hacer jungle, hermano. Estos Ging juegan igual que yo, dice. Viejo, aguantaron media hora, viejo. Media hora y casi lo vuelcan, loco. Aquí lo tienen contra la escuadra, sí. Ese Lord era, ese Lord era el destino final. No pudieron robar. Hay segunda partida, esto es al mejor de tres. Le aguantó media hora Alter Ego, ¿eh? Duraron más de lo que le duró RRQ Alter Ego. Duraron más de lo que le duró RRQ Alter Ego. 30 minutos de juego. Vamos a ver, hay segundo encuentro. Roger no hizo Lord porque tenía poca vida. No, se lo sacó la Lunox, ojo. El Yushon se fue con nada de vida, hermano. El Yushon fue el que casi origina la remontada. El Yushon entró y se metió contra los 5 y inició muy bien, pero se fue con nada de vida, muchachos. Nada de vida, Yushon. En esa no tuvo culpa Yushon. Yushon tuvo culpa antes, al principio, cuando Chou le ganó la psicológica
y dos veces se fue por matar a Chow. Ahí la cagó Yushon. Vamos a ver qué pasa. Gracias por la transmisión, ¿no? Gracias a ustedes, muchachos, por estar siguiendo. Cualquier momento va a comenzar el segundo encuentro. Saludos, Fabián, hermano. Ahí Juan Silva, Luis García, Luis Enrique comentando ahí, puteando contra los junglas que lo deben trolear en ranks. El Sandy, aquí no tienen contra los cuerdas. Macario, saludos, hermano, bienvenidos. Ahí estamos, va a haber segunda partida, ya habían baneado ya. Han empezado ya con los baneos. Van Natalia, van Jauget, van Matilda. Esto es al mejor de tres. Este es el último encuentro de la semana 1. Viernes, sábado y domingo vamos a estar durante 8 semanas consecutivas. La novena se descansa y la décima son los playoffs. Ok, 8 semanas consecutivas de la liga regular. La novena y descanso. En la décima semana tendremos los playoffs. Y después de eso se viene el Mundial la M3 en junio. Hasta ahora está confirmado que va a ser en junio la M3. Inmediatamente después, en mayo terminamos con este torneo. En junio se juega la M3. Ahí está Geek y Alter Ego, banean a Silvana. Pick Benedetta. Ahora Benedetta la tiene Geek. Ya vimos el potencial de Ahmad. Veremos al Yushon de Ahmad ahora. El verdadero Yushon, ese que sale en la cinemática. Gracias por sus reacciones, por sus comentarios, muchachos, por compartir el stream para tratar de llegar a más gente. Ahí está Ahmad Leo Morphy. Hola Cora, buen día. ¿Qué tal Ezequiel, hermano? Ya saben que cuando comienza el casteo no leo comentarios para no arruinar la experiencia. También tampoco leo porque yo vivo cuando estoy comentando, me emociono. Ahí está Esmeralda y Paquito ahora en manos de Alter Ego. Esmeralda, Paquito ya lo tuvieron de Pai, ya vimos lo que hace Pai. Y ahora Esmeralda en manos de Ahmad, papá. Esmeralda en manos de Ahmad. Agárrense, viejo, agárrense. Hasta la madre con los jugras, confirmo, dice Luis Enrique. Sabía porque noté la rabia con la que estaba hablando contra los junglas, viejo. Gonzalo ahí dice Rudy. ¿Cuándo sale la skin de Chow? Oye, no, ya no va a ser de Chow, Juan. A ver, cuando terminó la M2, eligieron a Chow porque todos los de Bren usaban a Chow. Pero después de un tiempo lo cambiaron y la skin va a ser de Lancelot, perrito. La skin de la M2 va a ser de Lancelot, ya no de Chow. Será de Lancelot, todavía no hay fecha, no ha salido fecha de confirmación. Así que acomódense que se viene un segundo encuentro. Vamos a ver una Esmeralda en manos de Ahmad. Geek nuevamente sale con Roger y esta vez tienen a Lunox. Los de Geek les robaron dos picks al equipo de Alter Ego, ¿eh? Salen con Lunox y Benedetta. Luo Yi en manos de Yudil. Luo Yi en manos de Yudil es una cosa, hermano. Este Yudil es un cabrón para usar magos. Era la estrella de Onyx, Yudil. Alter Ego llegó la pasada temporada. Se mandó una temporada de ensueño Alter Ego, pero se topó con el mejor RQ por mucho tiempo en aquella final, donde estaba Shin, Lemon, Albert, R7 y Bean juntos. Los desintegraron a RDQ para el mundial inexplicablemente, porque gente, los jugadores que jugaron la liga indonesia estaban ahí. Inexplicablemente los desarmaron al equipo RDQ teniendo los mismos jugadores campeones de la MPL. Es inexplicable lo que ha pasado. Hasta ahora no entiendo lo que quisieron hacer. Ahora trajeron un coach nuevo y le hacen descansar a Lemon. Por Dios. Por Dios. La Jisun Shin baneando. Chow baneado. Viene el quinto ban para Alter Ego. Esto es al mejor de tres. El segundo juego. 1-0 por el momento. Va ganando Alter Ego. 1-0 Alter Ego.
El quinto baneo para la gente de Geek. Harley. Hoy no hemos visto Harleys. Los anteriores dos días, Harley Perma Peak, muchachos, de jungla. ¿Ah? Harley lo hemos visto siempre que ha estado libre. Hoy no hemos tenido Harleys y ahora lo banean. Hoy no hemos tenido Harleys. Bastante raro. Hemos visto muchos Harleys. Harley ha vuelto al meta. Está muy molestoso, muy dañino. Harley que ha vuelto al meta. Lancelot. Lancelot de Celeboy. Yo me atrevo a decir que está ahí, codo a codo con Karchi. Que lo vimos al Karchi, al Lancelot de Bren. Está ahí Celeboy, está ahí. Celeboy, de hecho, es el que más rápido farmea de toda la liga indonesia. Vamos a ver aquí. Dos picks para la gente de Geek Fan. Dos picks para la gente de Geek Fan. Baxia y Alice, muchachos. Baxia y Alice. Al ruedo. Tenemos a Benedetta Lunok, Rudox. Rudox, ¿de dónde me salió Rudox, viejo? ¿Qué puto héroe es ese? Roger, Baxia y Alice. Sacan un Baxia, sacan una Lunok, sacan una Alice. Tres counters le meten a Ahmad con esa esmeralda. Tres counters, le tienen un cague de miedo al pobre Ahmad. A ver, ¿qué van a sacar? ¿Qué va a sacar Alter Ego? ¿Llevarán a Paquito Tanque y sacan a Yushon? ¿O sacan a Wanwa y Paquito va de tanque? Ya lo hemos visto de tanque. ¡Harit! ¡El Harit de Ahmad, señores! ¡Paquito Tanque! ¡Paquito Tanque! ¡Vamos a tener al Harit de Ahmad! ¡Legendario Harit de Ahmad! ¡Paquito Tanque, señores! El nuevo meta. Paquito se mete al meta 100%. Paquito 100% permaban en sus ranks, muchachos. Es un monstruo. Y ahora van a ver el nuevo meta Paquito Tanque. Lo he visto ya en algunos videos de Shin utilizar a Paquito Tanque. Sigo mucho la liga indonesia, a los jugadores, a los streamers indonesios. No entiendo un carajo lo que hablan, pero veo lo que piquean, cómo juegan. Paquito Tanque, muchachos. Paquito Tanque. Paquito Tanque, gente. Ahí comienza el encuentro. Ahí está Frust con esa Lunox. Roger con Baby. Lo sorprenden con el Harit de Ahmad. Es un espectáculo, viejo. Ahmad con su Harit es un espectáculo. Al final empiezan dejándole el blue. Puede que falle, no lo sé, pero todas las anteriores partidas que nos ha mostrado el Harit de Ahmad, es un espectáculo ese muchacho. Juega muy bien con lo que toque. Ahí va Frutz. Va la Lunox limpiando. Ok, perfecto. Mira dónde se fue el Baxia. Baxia y Roger se fueron a robar el red. Los pilla Paquito. Se robó nomás el red. Se robó nomás el red. Le va a costar la vida a Suns. A ver, Lunox. Está muy tocada. Lancelot se hace el bichito de luz. Suns se mete. Cuidado. Cuidado que puede ser, ¿eh? Puede ser, Geek. A ver, ay, se salvan todos, viejos. Metí el revitalizar ahí. Baxia se han robado el red, los de Geek atrevidos. Y ahora Ahmad tiene que volver. Mira, no lo deja tener experiencia. Re, lo tiene. Ah, ¡epa! Problemas técnicos no podían faltar. Hoy era el día que no habían problemas técnicos, pero aquí está. ¿Vieron lo que le está haciendo Benedetta, muchachos, a Harit? No le, cuando te hacen eso es asqueroso, hermano. No te dejan acercarte a los minions. Te dejan lejos de la experiencia. Mierda, que es asqueroso cuando te hacen eso, viejo. Y cuando lo haces, lo gozas. Es como sacar un, no sé, un héroe con mucho early. Te paras al frente y el otro no puede ni salir. Y no se acerca a la experiencia de los minions, viejo. Es tan asqueroso ese modo de juego. Pero es tan frustrante cuando te lo hacen. Tan divertido cuando lo haces. Niger, Steve, buen día hermanos. Tenemos problemas técnicos, vamos a aprovechar de leer ahí algunos comentarios. Primero habían elegido a Chow, pero al final se hicieron por Lancelot. Ah, están hablando de la skin de la M2, claro. Primero dijeron a Chow, porque todos los de Bren usaban, pero como Chow tiene muchas
Skins, y Lance lo fue el héroe que más sorprendió. De hecho, se llevó MVP, se hizo el primer Savage en mundiales. Después lo cambiaron ahí en la interna y es Lance lo que va a hacer. La fecha no la tengo, no he tenido ningún feedback de la fecha de lanzamiento. Exacto, ya que fue lo que más cobra. La skin de la M2 será de Lance, es la de Lance, los muchachos, la de Lance. Primero eligieron Chow, el día que ganó Bren salió Chow, pero después dijeron, pasó unas semanas y lo cambiaron a Lance, los muchachos. ¿Por qué? Porque la gente está loca por el Lance de Carchi. Fue el primer Savage en mundiales, salió MVP el muchacho, así que lo cambiaron a Lance. La fecha no la tengo confirmada, perritos. Tank, nuevo meta, Paquito Tank, sí. Está en el meta, Paquito, 100% seguro, ya sea como site o tanque. Ahí está Leo Murphy con ese. ¡Se llevan a Lunox! Apareció Pai con esa esmeralda, le saltó en la cara. Adiós, Lunox. Ya volvió el encuentro. La Benedetta lo tiene Ahmad metido en su nexo. Ahí está Baby tratando de farmear. Se han llevado a Lunox. Cuidado, cuidado, Baxia. Ahí está Silly Boy con ese Lancelot. Silly Boy con Lancelot es igual o mejor que Calci, es igual o mejor. Juega muy bien. Ahí está Pai. Ahí va Leo. Cuidado. Uy. Terminan reventando a Baxia, a la Luigi. Este Yudil con magos es un espectáculo. Ahí está Yudil. A ver, va, cancela Leo. Lo cancela nomás la tortuga. Estamos 2-0 para el Terego. Ahí va la Benedetta. ¿Qué está haciendo? Vean a la Benedetta en el minimapa. Se roba el blue del Silly Boy. Le hace lo mismo que le hizo Ahmad. Se roba el blue de Silly Boy. Ya le robaron el red a Silly Boy. Y ahora Benedetta le roba el blue. Tenemos en oro. Está ganando el Terego. Pero ese trabajito de Benedetta. Para que empiecen a ver. Lo importante de ver esto es que aprovechen de ver cómo se mueven los sites. Ustedes site, vean el minimapa. Vean cómo se mueve Benedetta. Vean cómo se mueve Ahmad. ¡Ahí viene Ahmad! ¡Lo va a reventar! Lo termina llevando, se trajo a ejecutar a Ahmad, lo ejecuta en el trasero, ahí va, se llevan a Baxia, se van a morir todos aquí, se libó y retrocede, mirá, no te puedo creer a lo que está de vida ese perro, ¡nah! Se libó y le hace el inmune, se puede morir, baby, se libó y papá, ¿cómo se salvó Celi? ¿Cómo se salvó Celi Boy, hermano? ¡Qué jugada de Silly Boy! ¡Qué dominio del héroe viejo! Le pone el inmune justo en el momento preciso. No sé quién se llevó la tortuga así. Creo que fue el Roger. ¡Qué jugada de Silly Boy! Silly Boy, el Lancelot. Y Ahmad que se trajo a ejecutar. Habitualmente lo vemos con Fury, pero hoy está con ejecutar, muchachos. Ya se llevó a Benedetta. A ver qué pasa, viejo. Ahí está Ahmad. 1-0 ya. Le viene Rogerio. Rogerio tiene tortuga, blue, red. Se lo hizo King nomás. 4-1 al Terego. Estamos iguales en oro. Ahí viene un alumno metiéndole al lío. A ver, ese Paquito se mete agresivo. Termina muriendo Paquito. Se creyó que estaba de site. El Leo la vendió ahí. La vendió ahí el Paquito. Cuidado con Judy. Se está poniendo Yudil a riesgo. Viene la Alice. Allá abajo Benedetta con Roger. Van a romper la línea inferior. La Luigi que aparece ahí en medio de la torre. Mete el gank. A ver. Apareció ahí. Pero no hay ni torre, viejo. ¿Qué hiciste, Yudil? ¿Qué hiciste, Yudil? Aquí lo agarraron a Yudil. Lo veía en el minimapa, muchachos. Alguno dirá, ¿cómo puta está comentando si estamos viendo otra cosa? Porque el puto director de mierda, este indonesio, a veces no juega bien con la cámara. Vimos ahí un gank de Yudil asqueroso, viejo. Se metió el gank en medio de la torre, donde ya no había torre. Y terminó muriendo. Se terminan llevando a Yudil y Leo Murphy de este lado. Va por la tortuga Geek. ¿Tendremos tercer encuentro? Geek está mejor parado ahora. Ahí va Geek. Tortuguita para Baby nuevamente. Segunda tortuga del juego. Segunda para Baby. A ver qué pasa. Ahí está Lunox. Baby como 1-0-2. El Yudil, el que más daño hizo hasta el momento, Yudil. Pero el que la jugada más pelotuda hizo también Yudil, viejo. Tiró un gank ahí en medio de la torre. Donde ya no había ni torre, loco. Y fue, yo dije lo va a cancelar. Fue a morir. Ahí está Frush. Otra Pai.
Le pusieron tres counters a Esmeralda. Le pusieron a Alice, le pusieron Baxia y también le pusieron una Lunox. Ahí está Ren con esa Benedetta. Mete la ulti, va a limpiar. Ahí está la Benedetta contra su counter. Vamos a ver, ahí está Esmeralda contra Alice. Y ahí tienen una Lunox también por ahí. Ahí está Vrst. Vrst con esa Lunox, baby. A ver, Faye. Viene Esmeralda. Suns con ese. Ahí viene el Baxia. Le empiezan a dar bien a Pai. Le mete ahí. La cancela Lunox con miedo. Entra porque hay un Lancelot. Ahí está Lancelot. Mete el parpadeo. Frust. Ahí le están dando a Lío. Le meten inmune. A ver, nadie muere. A ver qué pasó aquí. Se terminan llevando a Baxia. Jarid. Se terminan llevando a Roger. Pero Benedetta se llevó a Luigi. Perdón, Luigi se llevó. Y solo queda Luigi, Jarid y Esmeralda. A ver qué pasa aquí. Benedetta trata de pushar. Viene Esmeralda, mete el salto, mete el brinco. Ya lo está dando vuelta nuevamente al Terego. Ahí viene Ahmad con ese Harry mamadísimo. Va Ahmad. Casi. Adam se ha quedado sin maná. Tiene que retroceder nomás. Gasta el flicker Adam. Va, Yundil se va acercando. Ya lo está remontando al Terego. Ya igual en oro. Geek nuevamente perdiendo su ventaja inicial. Vamos a ver, ahí está Leo Morphy con Judy. Ahí está el Lancelotto. Mete la segunda, Silly Boy. Va, Judy, va. Ahí está Leo. Se encuentra con Baxia. Está perdiendo todo lo que había hecho bien Geek. Y Ahmad ya está apareciendo en el encuentro. 2-0-1 Ahmad. No falta mucho para que le empiecen a dejar los blues a Ahmad, viejo. Tiran la ulti, van a gankear, ahí van con Lancelot, va Ahmad, también se mete ahí. Le aparecen rápidamente a la Aris. La Aris que hizo un pucheo de aquellos, viejo. Hizo una limpieza de aquellos, viejo. Se me hace que Alice es un pocholo de aquellos, ese Adam, porque cómo limpió la línea, viejo. Cómo limpió la línea en ese pocholo. Ahí van, cuidado, van, retrocede nomás, Baxia, Selly Boy. Mete la segunda, Selly. Esmeralda ahí en campo, en territorio enemigo, limpiando la línea. El Lancelot que va por esa Benedetta, se da cuenta Rem. A ver, está peleando ahí por ese Cripsito, cuidado. Cuidado, Rem, cuidado, que te viene Esmeralda, te viene Lancelot. En la línea media está Luigi, Leo Morphy que tiene que vaquear. Lo agarran a Ren, a ver, sale nomás de ahí Ren, no se preocupa. Sale con la pasiva. Ahí está Roger arriba contra Leo, Leo lo agarra puñetes limpio, Leo se lo termina llevando. Ahmad 2-0-2, ahí va Lancelot, sale de ahí Lancelot, no lo puede agarrar a Lunox. Le quería hacer gastar el inmune Lancelot. Uy, el Baxia. Aparece Esmeralda por aquí. Ahí la tienen a la Alice. Tira el flicker. Nada, señores. Se llevan a Alice y se viene el final, viejo. Se está inclinando demasiado en favor del Terego. Ahmad que sacó a su Harry legendaria. Ahí va Rem con esa Benedetta tratando de limpiar. Logra salir, no. Ahí aparece Selly Boy, le mete la segunda, pero vean a Ahmad. Vean a Ahmad, ya está pusheando toda la línea de doble tumba, Geek. Y aquí se viene a ver la Esmeralda. No tiene mucho maná, retrocede, muestra el sticker Pie. Otra cosa es alter ego con Ahmad. Este era el campeón del mundo si estaba Ahmad, muchachos. Ahí está Ahmad retrocediendo. Este era el campeón del mundo, digo, porque el RQ fue a trolear. Tenía a los jugadores para ganarlo, pero no armó el equipo ganador. En cambio, alter ego perdió a Ahmad porque le dio COVID. La sopa de murciélago nos dejó sin campeón indonesio. Ahí está Lancelot que va por ahí. Está. Tenemos a Yudil. ¿Será que hacen un ganqueo con la ulti de Luigi? Ahí viene Selly Boy, mete la primera Alice. Va por el Lord, el equipo de alter ego. Lord básico, minuto 10. 24k de vida tiene ese Lord. Vamos a ver. Lo están agarrando, ahí va. Cuidado, retrocede Adam. Adam que está muy tocado. Va Ahmad, viejo. Termina muriendo Ahmad.
Termina muriendo Ahmad, pero están todos heridos, viejo. Va Pai, va Benedetta buscando la Pai, a ver si lo logra. Sigue Benedetta, no lo puede hacer. Sigue Benedetta, viejo, no la deja en paz. Se lleva a Roger Paquito. Paquito doble kill, Paquito tanque. Paquito tanque, el daño que tiene Paquito tanque. Benedetta salió como loca a perseguir a Esmeralda, no la alcanzó nunca. Paquito tanque, doble kill de Leo Murphy, 4-3-7, 4-3-7, digan que no está en el meta Paquito, digan que no está en el meta Paquito, Paquito side, Paquito tanque, Paquito mago falta, carajo, está en el meta Paquito, señores, ahí está Paquito dándole a Alice unos cuantos vergazos, puñete por acá, puñete por allá, vea, sigue Leo, se mete sin miedo, ayude, lo deja marcadito ahí, a Baxia. Retrocede nomás Suns. 13-6. Ya lo ha remontado Alter Ego completamente. Dominio del encuentro nuevamente Alter Ego. A ver, ahí está Pai. Está contra el Rogerio. Rogerio se encuentran ahí. Le van a dar con Lunox. Atención con Esmeralda, señor director, por favor. Se la termina llevando Esmeralda. Dios mío, este director y la concha de tu madre, viejo. No está atento a ninguna jugada, el desgraciado. Sí la llevan a Esmeralda, ¿no, muchachos? Ahí veníamos venir ese ganqueo. Lunox y Roger. Ahí viene con esa Lunox. Apareció por atrás, le hace el combo Luigi. Uy, lo que le saca Luigi, viejo. Lo que le saca Luigi. ¡Va, Paquito! ¡Uy, lo desarman a Baxia! ¡Va al Rogerio! ¡Rogerio, Rogerio, Rogerio! ¡Benedetta! ¡Rogerio! ¡No tiene mucha vida! A ver, ¿qué hace Baby? Trata de salir. ¡Le salió mal el dash a Baby! ¡Le salió mal el dash a Baby! ¡No te puedo creer, viejo! ¡No pasó el muro el dash de Baby de Roger! ¡Debía haber pasado el muro! ¡No sé si es un bujo o qué! ¡Pero no pasó el muro el dash de Baby, loco! ¡Qué... qué... no sé si es un bug o qué, pero no traspasó el muro. Se vio claramente. Ahí va Ahmad, el Ivo que se está haciendo el lore. Es lore mejorado. Es lore mejorado y es para el equipo Alter Ego. Ahí va Adam haciéndose el blue. El Leo que los mira, ¿eh? Leo ya empieza a mostrar stickers. Esos stickers, el que mostró Leo es el de Bean. El sticker de Bean acaba de mostrar Leo. Ahí mete la primera. Cuidado que se viene. Se viene el Lord por arriba. A ver. Choca a los 5, le dice Leo. Está pegando puñetazos. Salía el Baxia. Lo hacen retroceder. Salto de Esmeralda. Pai, lo tienen al Leo. Retrocede Adam. Se viene un Lord mejorado. Está peleando con el Lord Benedetta. Se baja el Lord Benedetta. No logran hacer mucho con ese Lord. Van a abrir mid. Primer Lord mejorado. Ahí mete la primera. Viene Ahmad con ese Harit. 4-1-3 Ahmad. 4-3-9 Paquito. Paquito en todo, ¿eh? El que más oro hizo, el señor Benedetto Remp. Que lo sigue Pai, lo sigue Celiboy, lo sigue Ahmad. Tres podios para el equipo del Terego. El que más daño hizo, mirá, Luigi, y por mucho. Luigi, por mucho, el que más daño hizo. Va Lancelot, la busca Benedetta, le mete ulti, le mete para allá. Tiene 359 mil dashes a Benedetta. Ahí la están agarrando a Ahmad, lo agarran a Seb, a ver qué pasa. Se está el Baxia tratando de escapar. Segunda, adiós, Baxia. Aparece una Esmeralda con todo. Adam que sigue paseando ahí, lo van a matar a Adam, lo van a matar a Adam, no puede liquidarse a Udyl, ahí viene Benedetta, se congela a Udyl, se congela a Udyl, parpadeo le hace el amague, viejo, le hace la gambeta, solo queda Roger, se viene Alter Ego, como le hizo la gambeta, se congeló, le metió el parpadeo, terminó muriendo ahí, cuidado, viene, ¡ay, Roger! ¡Roger! ¡Se salva Roger! ¡Pero por poquito se salva Roger, señores! Viene Luigi, aquí se viene el final para el equipo de Geek, a ver, a ver, a ver, no logran salir, si moría Baby, podía haber sido el final, ¿eh? Buena entrada de Esmeralda. Por poquito se salva Rogerio. Allá arriba está Lunox.
con Judil. La maniobra que le hizo Judil a la Benedetta, se le congeló en la cara, parpadeo, y terminó como payaso Rem muriendo. 28, 9K arriba la gente de Alter Ego. 9K arriba la gente de Alter Ego. A ver, vamos a ver qué pasa. A ver, vienen ahí por Zuns. Viene Geek, va Ahmad. Vamos a ver qué pasa, se viene el final. Vamos a ver, ahí está Lancelot, viene Ahmad, cuidado, viene Vaxia. Ahí está Roger limpiado, se viene el final, ahí se viene Alter Ego, se congela Alice. Lo está aguantando, viene Ahmad, va, mete, tiene un parpadeo, cuidado con el ejecutar, no, retrocede, va Ahmad. Nuevamente sale, ahí viene Benedetta, pase Livoy, retrocediendo, ahí está Leo, lo tiene contra las cuerdas. Lo positivo es que estamos viendo la mejor versión de Alter Ego, la mejor versión de Alter Ego, ya le ganó 2-0 a RRQ ayer, y ahora está dando una lección de juego. Ahmad sigue intacto con su Jared, ahí va Leo Murphy. Retrasado el equipo de Geek está jugando a aguantar. Aguantó 30 minutos el anterior encuentro. Y ahora estamos con el minuto 17, muchachos. Minuto 17 de juego. Vamos a ver qué pasa. Y Lord, ahí se viene Jared. Tiene que hacer Lord. Ahora se Livoy pasa a ganar el podio del que más oro hace. Seguido de Pike, que es Esmeralda. Ren, que trató de salvarse ese Blue. A ver, Livoy. A ver, Livoy. Aquí mostra tus manos, Livoy. Va, Livoy, a ver, Celi. Muestre sus manos aquí, hijo. Ahí viene, Livoy, mete la última. Benedetta no puede hacer nada, viejo. Le baila Benedetta entero. Le baila Benedetta entero. Ahí se viene Leo contra todos. Leo contra todos. Paquito tanque, va, le agarran al uno. Puñetito por aquí. Jan por allá, golpe al hígado. Viene Baxia metiendo ulti. Buena entrada de Alice a la Luigi. Se le congela a la Luigi. Terminan llevándose a Alice. Paquito. Pai, Esmeralda, se lleva Lunox. Tenía el congelamiento. Y ahí está el Roger. Ven, ¿dónde está el Roger? El Roger está esperando robarse ese Lord. Se puso en modo rata, Roger. Se pone en modo rata, Roger. Modo ratón, Roger, para robar el Lord. ¿Será que lo roba, baby? Ya está en modo rata, Roger. A ver. Aquí se viene Ahmad, se viene Leo, se viene Esmeralda. Ahí está Roger esperando. Cuidado, viene Ahmad, viene Baxia para cancelar el Lord. Cancelan el Lord, va Benedetta, va Livoy, el Roger está ahí relamiéndose el lobito. Llegó tarde, viejo, llegó tarde el lobo, se lo robó Benedetta al final. Benedetta se roba el Lord, entró muy mal Roger, estuvo modo rata media hora esperando robarse, pero Benedetta se roba el Lord y se muere. Valió un Lord esa jugada. El Roger estaba media hora modo rata, muchachos, media hora modo rata esperando robar, pero al final se lo robó Benedetta. Ahí va el Paquito contra la Lunox. Paquito está de tanque, gente, para el que no lo sabe. Paquito está de tanque y está reventando. 5, 3, 15, Paquito. Lo desarman al Lord, no llega ni a la mitad del terreno. El Roger media hora esperando modo rata, pero al final Benedetta hace el trabajo sucio. La agarran a Alice, buen ganqueo de Luigi, le aparecieron por el culo. Se la llevan a Alice, viejo. La Alice y un ganqueo espectacular, perdón, el Luigi. Apareció por atrás de Alice, termina reventándola. A ver, Leo se mete, retrocede, va Esmeralda, va, lo sigue colando como perros. Lo sigue colando como perros, Yudil. Parecen el 100 pies humano los de Geek. Ahí está Yudil, vamos a ver, va Paquito, va, viene Harry, limpia la línea, va Paquito, Esmeralda limpiando, viene Lunox, arriba se va acercando, Benedetta limpiando, cuidado, Lunox que mete el inmune, adiós, Baxia, tenía revivir, sí, tenía revivir, revive para morir ese pobre Baxia, y Benedetta limpiando las líneas, qué bien que jugó Benedetta, las dos Benedettas que hemos visto en este encuentro, muy buenas. Cortó la línea que venía, pero los creeps se acercan al nexo.
ya no tiene inhibidores nuevamente. Primera partida, 30 minutos. Ya estamos minuto 21 aquí. ¿Cómo aguantan los de Geek, viejo? ¿Cómo aguantan los vergazos, hermano? ¿Cómo aguantan los vergazos los de Geek? 26-8, 21 minutos, viejo. Si fuera por aguante, los Geeks merecen ganar. 30 minutos aguantaron la primera. Y ahora ya van con 21 minutos. Gracias al robo de Lord, de la Benedetta. El Roger modo rata se quedó ahí para tratar de robar ese Lord. Estaba muy graciosa esa jugada. Viene Armad limpiando la línea. Vale Morphy, Armad 7-1-7. 7-1-7. Una sola vez ha muerto Ahmad, una sola vez muere Silly Boy. ¿Qué más oro tiene Silly Boy? Va Paquito ahí, cuidado. Epa, muestra, retorna a base, el lío se burla del rival. Otra vez les está haciendo la psicológica. Ahí vemos el sticker de Bing. Va Silly Boy. Lío Morphy con ese Paquito tanque. A ver, ahí va Paquito, vale, mete puñetazo por acá, puñetazo por allá. Otra vez con Vito, retrocede, se vienen los minions. Un Lord tenemos en 40 segundos, señores. Ahí está Baxia. Viene la Esmeralda. Es el último encuentro de la semana 1. Al mejor de 3. Vamos a ver, Luigi. Estaremos viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado y domingo durante 8 semanas consecutivas con la liga regular. La semana 9 se descansa y la semana 10 son los playoffs. Ahí está Rempa, a ver qué hace. Quiere agarrarlo ese lance, lo que tiene ganas. Sale Rem de ahí. A ver, lo van a agarrar a Rem. Se encuentra con Ahmad. Se encuentra con Ahmad, tira la ulti, retrocede, viene Baxia, sale el Lord, sale el Lord. Esta vez el Roger no está en modo rata, ahora sí van por el Lord. Ahora sí van por el Lord y Roger no está en modo rata. A ver, viene Luigi, ese Lord más y ya no lo aguanta, viejo. Si ya ese Lord hace el trego, ya no lo va a poder aguantar, Geek. A ver, vamos a ver, viene Lord, 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 se mete Baxia, se mete Baxia. Lord para Silly Boy, Lord para Silly Boy. Termina muriendo. Sí, se va a morir Alice. Se muere la Alice, se va también Baxia, se va la Lunox. Ahí termina yéndose Esmeralda, se lleva a Roger, se llevan a Roger, Ahmad. Es el final, solo queda Benedetta y Baxia. Solo queda Benedetta y Baxia. Adiós Baxia, solo queda la Benedetta, le mete la ulti a Silly Boy. A ver si hace la gloriosa, no puede, aparece la Luigi con ulti, le hace el combo. Leo Morphy. Leo Morphy gana el encuentro, retornando a base con los minions, 2-0, victoria para Alter Ego. Victoria para Alter Ego, muchachos. Paquito tanque en el meta. Paquito tanque en el meta. Paquito tanque en el meta. Alter Ego empieza igual que la temporada 6. Dos partidas jugadas, dos victorias. Recordemos que en la temporada 6 en la liga regular, Alter Ego salió primero. La ventaja de salir primero y segundo es que empiezas directamente en semifinales en los playoffs. En la liga regular, dos equipos se quedan fuera, seis pasan a los playoffs. Los dos primeros pasan directo a semifinales. En la anterior temporada, Alter Ego salió primero y RRQ segundo. Fueron a los playoffs y RRQ salió campeón. Pero los dos clasificaron directamente a semifinales. Así que aquí Alter Ego está empezando con todo, al igual que la pasada temporada. Dos jugadas, dos partidas ganadas, 2-0. Nadie le ha ganado una partida, siquiera un match, Alter Ego hasta ahora. 2-0, 2-0. Todos los demás a 2-1, 2-1, 2-1, muchachos. El único invicto del torneo, Alter Ego. Nadie le ha ganado ni siquiera un match hasta el momento. Se nos va la primera semana. Estaremos de vuelta el viernes. Viernes, sábado y domingo estaremos con la liga profesional. Lo hacemos con un poco de diferencia horaria porque el torneo arranca como a la 1 de la mañana, 2. No hay mucha gente a esa hora.
Así que lo hacemos un poco de diferencia para arrancar con la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias por estar acá, gente. Un abrazo, que tengan un buen fin de semana, un buen domingo. Vayan a misa, malditos demonios. Nos vemos el próximo viernes con la transmisión. Y durante la semana estaremos rankeando como siempre. Un abrazo, se cuidan. Hasta pronto.